este señor. Agarraos. Deja que se agarren, deja que se agarren. Es director de fotografía, especialista, ¿sí? ¿Bien? Oh, yeah. Especialista en cinematografía digital, es miembro de la AEC, de la Asociación de Operadores de Cámaras ACTV, de la Digital Cinema Society, de la Academia del Cinema Catalán y de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España. Suena bonito, pero cada mes pago una barbaridad en las religiones. Una última cosa, comentaros que todas las fotografías que subáis durante esta semana las podéis etiquetar con el hashtag Casanova Photo Week y se va a sortear habrá un sorteo, ¿vale? Trípode, mochila y filtro, ¿vale? Disfrutad. Gracias. Bueno, buenas tardes, o depende de la hora que veáis el vídeo. Muchas gracias por estar aquí. Ya se han presentado a Paul. Os recomiendo muchísimo, si no lo hacéis ya, seguidlo en Twitter, la cuenta de director de fotografía, porque este señor, yo lo seguía hace ya mucho tiempo antes de entrar en Sony, este señor va publicando cosas y recursos que son oro puro, os van a ayudar muchísimo. O sea que gracias también por eso, porque la verdad es que es una maravilla. Desde Sony, y supongo que desde Sony y desde todas las marcas, yo creo que nos estamos dando cuenta que no es que la fotografía esté virando al vídeo, pero sí que hay un camino en el que la fotografía y el vídeo se están encontrando. A nivel profesional, cada vez más fotógrafos les están pidiendo algunas partes en vídeo, desde making of de un trabajo fotográfico hasta la grabación de una entrevista a un CEO cuando estás haciéndole una sesión fotográfica a la empresa, etcétera, vídeo recetas. Si te dedicas a fotografía gastronómica, hay un montón de situaciones, por supuesto bodas, ya no os voy a contar, ¿no? En social, pues es un evento en el que podemos ir fotógrafo y videógrafo, pero a veces estamos solos, ¿no? Entonces, cada vez más se demanda vídeo y el vídeo requiere formación. No es lo mismo fotografía que vídeo. Hay un mundo en el que se unen, pero no es lo mismo, el lenguaje es diferente. La estética del fotógrafo es, ya sabéis, es fantástica. Esos planos que podéis idear son fantásticos. Quizá nos falta el movimiento, quizá nos faltan los movimientos de cámara, los ajustes, no se ajusta igual una cámara para foto que para vídeo. Y son pequeños detalles que debemos conocer si queremos hacer buenos trabajos o si queremos comenzar con un buen pie y no equivocados. Entonces, yo creo que este es un buen comienzo y una buena manera de empezar a conocer lo que tenemos delante. La mayoría de las cámaras que tenéis de cualquier marca son capaces de grabar vídeo. Las cámaras de Sony son las mejores de todas. Pero las cámaras de Sony, bien, ¿no? Vídeo, Sony, bien, ¿no? Pero yo tengo una 7S, o sea, fíjate. O sea que yo tengo una pequeñita que me tocó en Navidad, porque yo las tengo todas. Pero bueno, sí. Entonces, podéis grabar vídeo, o sea, tiene un botón rojo y se le da y graba, ¿no? Pero no solamente darle el botón rojo, hay que pensar antes de darle ese botón. Antes de grabar hay que pensar, siempre. Por otro lado, os recuerdo a todos los que ya tenéis alguna cámara Sony, o lo que sea de Sony, ya no hace falta que sea una cámara, registradla en MySony. Tenéis una web en la que podéis registrar vuestro producto para varias cosas, la garantía, por ejemplo. Pero sobre todo, y esto desgraciadamente también pasa, y está pasando cada vez más, cuando vuestro producto acaba en manos de otra persona que no sois vosotros y ya no lo volvéis a ver, a veces, por suerte, pues aparece. Pero aparece una cámara que no tiene dueño, tiene un número de serie, y si ese número de serie está registrado en nuestra web, la policía, por ejemplo, puede contactar con nosotros y decir, tenemos esta cámara, queremos contactar con el dueño, y podéis recuperarla. Esto ya se ha dado, y bueno, esto y otras muchas otras cosas, como novedades, etcétera, de comunicación con Sony, son beneficios que tenéis de estar registrados en MySony. También recordad que si acabáis de comprar vuestra cámara o la vais a comprar, si la registráis inmediatamente, no sé el plazo exacto de tiempo, pero intentar hacerlo rápido, tenéis una ampliación de garantía de un año. Además, una garantía extendida que cubre cosas que normalmente una garantía no cubre. Así que aprovechad esto, que también es muy interesante.
¿Y qué más? Bueno, que soy Javier Garcés, soy el responsable de fotografía profesional de Sony. Si hay algún profesional que quisiera estar en contacto con nosotros, quiere mi tarjeta, quiere hablar conmigo, tiene cualquier duda, no le gusta algo de alguna cámara de Sony, dice, esto no me gusta, porque podría estar mejor así, me lo podéis decir en confianza, si queréis que os mande un correo, me podéis escribir, si queréis el contacto después de la charla, pues aquí estoy, hablamos y podemos mantener una conversación que nos pueda ayudar a todos. Si tenéis cualquier duda, queréis probar producto, etcétera, pues aquí me tenéis. Ya no le quito más tiempo a Paul y os dejo con él. Muchas gracias. Gracias, Javier. Bueno, yo esta charla, cuando me preguntaron el nombre que le iba a dar, creo que el nombre original que le iba a poner es todo lo que usted quiso saber sobre el vídeo y no se volvió a preguntar. Pero era muy largo para todo, o sea que buscamos un nombre un poquito más corto y más simple. Mi idea es hacer como un repaso a todo lo que son los settings básicos de una cámara. Y no tanto por el setting concreto de, pues aquí tengo una 7R4, creo que es. Una R4, con la cabeza rodamos con ella. No voy a pensar tanto en una cámara concreta, sino que vamos a hablar de tecnología de vídeo en general. Entiendo que la mayoría sois fotógrafos. ¿Podéis levantar la mano, por favor, los que sois fotógrafos? ¿Vale? Muy bien. Bueno, también estamos en Casanova, era fácil la pregunta. Y que supongo que muchos de vosotros ya grabáis vídeo de manera natural, ni que sea con el teléfono móvil. Y yo un poco lo que quería hacer era hacer como el repaso desde la base, ¿no? Intentar, porque a mí me pasa que a veces voy a conferencias tecnológicas donde voy por algo muy concreto, pues ahora últimamente sobre el HDR, el 2020, cosas que están a punto de llegar o que ya están llegando, y de golpe la conferencia empieza desde algo muy básico y me explican algo el frame rate, que es algo que es como muy el ABC, y de golpe pienso, hostia, nunca lo había pensado así. O sea que os invito también un poco a que, aunque algunos conceptos ya los tengáis como muy claros, prestéis un poco de atención. También os invito a que preguntéis, levantáis la mano, me podéis preguntar cualquier cosa. Tenemos por ahí microfonía, que si alguien tiene alguna duda concreta la puede lanzar. Intentemos que las preguntas no sean, tengo una A7R4, el menú tal, submenú, sino que vamos a intentar que todo nos pueda aportar a todos. Y si tienes preguntas más concretas de productos concretos, pues al final igual es el momento más adecuado para hacerlo. Y ahora hablamos de resolución, los famosos 4K, el HD, ahí tenéis una comparativa de resoluciones de dónde venimos, que venimos del DVD, ya no he puesto el VHS porque aunque todos tenemos una edad ya no lo tocamos, y llegamos al 4K. Y no voy a entrar mucho en el mundo de resoluciones, pero hacer una reflexión en voz alta de que ahora mismo hay una obsesión por el 4K masiva, de todo hay que hacerlo en 4K, ¿no? Yo os invitaría a que reflexionéis si realmente necesitáis el 4K o no. Yo soy de los que piensan que el 4K es necesario y va a llegar y lo vamos a tener aquí de manera natural. ¿Por qué? Porque ahora mismo todas las cámaras que ya están saliendo son todas 4K, con lo cual en 2 años yo creo que no habrán cámaras en el mercado prácticamente que no sean 4K, incluidos los teléfonos móviles. Las postproducciones, que es donde ahora más sufrimos, serán todas en 4K, con lo cual está bien empezar la transición hacia ello, pero aún nos falta un poquito para llegar a ello. Con lo cual, a día de hoy, para mí, por ejemplo, el 1080 sigue teniendo peso en el trabajo que hacemos en el día a día. Es importante también, además, pensar en una segunda cosa. Hay que diferenciar la captación del dónde acabamos, ¿vale? Para mí, cuando me preguntáis a día de hoy, es ¿rodemos en 4K? Sí, siempre. ¿Acabamos en 4K? Bueno, depende, ¿vale? Pensad de que ahora mismo, esta semana hubo una polémica bastante graciosa de que salieron las especificaciones técnicas que pedía una televisión autonómica, que no diré el nombre, de entrega de material. Pedía 720 por, bueno, esta es NTC, pedía 720 por 576, pedía, no querían ni HD directamente, y es una cadena de televisión razonablemente importante, ¿eh? Las cadenas importantes de televisión a día de hoy en España piden HD, y ahora estamos todo el mundo yendo a Netflix, que está pidiendo 4K como el estándar. Bueno, sí que está bien de que vuestros rodajes siempre sean en 4K, pero sobre todo planteaos si al finalizarlo tenéis que acabar en 4K. Luego, otra cosa que vosotros, supongo que masivamente publicáis material en redes, más que en televisión. Yo, por ejemplo, trabajo un poco en todos los sectores. Hago material que acaba en televisión, hago material que acaba en cines, también hago películas, y hago material que acaba masivamente en YouTube o incluso en Instagram. Entonces, muchas veces también se denosta el material que va a redes. No, mira, es que esto, como va a YouTube, pues da igual. Pues bueno, una audiencia a día de hoy, una televisión autonómica, un líder de audiencia puede ser 500.000 personas,
Y en cambio un líder de audiencia en YouTube son a lo mejor un vídeo de 10 millones de visionados. Con lo cual, para mí el balance de esto va a YouTube o esto va a televisión ya no es un sinónimo de calidad, de necesidad de calidad. Porque YouTube te permite a día de hoy, he hecho pruebas de subir hasta 8K y te deja, ¿eh? O sea, y realmente puedes ahí reproducir 7680, o sea, locuras. Buscad qué hacéis y para dónde va. O sea, que tampoco os obsesionéis en acabar los productos todos en 4K, porque sobre todo los renders son un drama. En rodaje es menos problema, porque si tenemos una cámara que graba 4K, ¿cuál es el precio a pagar? Tarjeta. Bueno, tampoco vamos tan mal los precios de tarjetas, con lo cual la idea de guardar material en 4K pues no es tan problemática como para mí los procesos de renders, etc. Veréis que siempre se hablan de dos tipos de 4K, del televisivo y el de cine, ¿vale? Es una gran diferencia y que una de las cosas que me gustaría también insistir hoy es que nosotros tenemos unos estándares de cine que no tienen que de por sí ser buenos para acabar en YouTube o en televisión, porque muchas veces cogemos una cámara y de golpe la ponemos en 4K, 4096x2560, ¿no? Que es el estándar de cine, que es un poco más panorámico que el 4K de televisión. Y a lo mejor eso luego lo pones en la tele y se ve con unas franjas que no os interesan. O sea, si, luego hablaremos de formatos de pantalla, pero siempre pensad de dónde vais a ir, dónde vais a acabar y qué necesitáis. Porque, por ejemplo, a día de hoy, si vosotros hacéis un vídeo para acabar en teléfonos móviles, probablemente lo más lógico sería preguntarle a vuestro cliente a qué tipo de público va a llegar. Porque si os dicen público con alto poder adquisitivo, de ciudad, no sé qué, de golpe el formato va a ser bastante más panorámico, porque van a usar teléfonos como este, que es formato 2.1, no es formato 16.9. Entonces, es importante también que tengáis muy claro hacia dónde vamos, ¿no? Hacia cuál es vuestro cliente final. Y a partir de ahí usar la resolución que creáis conveniente. Para mí el acabado a 1080 a día de hoy sigue siendo válido totalmente. O sea, tampoco nos obsesionamos en acabar los materiales a 1080. Nosotros cuando hacemos presentaciones hablamos mucho del oversampling, que es grabar a más resolución para acabar en menos resolución. O sea que la idea está de grabar en 4K en 3840 para acabar en un fotograma cuatro veces más pequeño, os da un resultado bastante más óptimo. Y eso además mejora las compresiones, mejora los procesos, etc. La relación de aspectos es esto que os comentaba ahora, de que algunos teléfonos móviles son 2.1. Una relación de aspecto es la relación que hay entre el ancho y alto de la pantalla. Quiere decir que nosotros hacemos un rodaje y ¿cómo lo queremos hacer? En 16.9, que es lo que tendríamos en la tele normal, porque eso va a teles, perfecto, nos gusta el 16.9. Pero vosotros, por ejemplo, cuando ahora en fotografía ya, como la mayoría se ven dispositivos digitales, pues no es tan habitual, pero cuando hacíamos fotografía analógica o con acabado analógico, que cortábamos el papel al tamaño que queríamos, a la relación de aspecto que queríamos. Esto en digital, evidentemente las pantallas son las que son, no se pueden recortar, pues se pueden poner franjas negras, que son como muy aceptadas, tanto horizontales como verticales. Últimamente se están viendo películas en 4:3. No sé si alguien ha visto Cold War, una película que el año pasado ganó el Oscar, que es una película en blanco y negro, en 4:3. La veis en casa con unas franjas verticales a los lados de la hostia. En cambio, también se están viendo muchas películas en 2:35. Ahora lo repasaremos, los formatos más habituales. Quiero decir que para mí, la elección de qué formato usamos para rodar, si uno más cuadrado o uno más panorámico, para mí personalmente tiene dos razones de ser. Una, ¿quién lo va a ver y cómo lo va a ver? Eso es complicado a veces de saber, porque si yo, por ejemplo, que hago producciones que a menudo son masivas, pienso, bueno, si ahora mismo acabo de acabar un largometraje, pues esta película se va a ver en cines en primavera, pero luego se va a ver en televisión, probablemente alguien lo va a ver en plataformas, en el teléfono móvil, con lo cual en cine se va a ver con un tamaño, con una relación de aspecto de pantalla diferente del teléfono móvil, diferente de la tele. ¿Cuál es la, cuando tienes un público tan amplio, la decisión que hace que yo haga la película en panorámico o no? La creativa, ¿vale? O sea, esto sí, os invito a que busquéis un poco de bibliografía sobre relación de aspecto y veréis que los directores de fotografía durante muchos años hemos hablado de que la relación de aspecto tiene que ver con cómo encuadras, ¿vale? Una imagen totalmente panorámica es la típica imagen de western, ¿sabes? El tipo en un lado de la pantalla en primer término y luego el otro al fondo justo en la otra punta para dar esta sensación de que en el cine tu cabeza se pasea, tu mirada se pasea por la pantalla. Eso, los formatos panorámicos son muy óptimos para esas cosas. O los formatos panorámicos son muy óptimos cuando tienes a tres personas en plano y los quieres a los tres a la vez. Un formato cuadrado solo te cabe uno, o si quieres que quepan los tres te van a aparecer hasta las rodillas de ellos, ¿vale? Entonces,
la decisión de contenido también es importante respecto a la relación de aspecto. Ahora bien, que vuestro cliente es Instagram y es para hacer stories, pues vuestro formato va a ser vertical. Lo siento para quien no le guste, pero ha llegado para quedarse esto, el vertical. ¿A cuántos nos gusta el formato vertical de vídeo? Que no. En una tele no. En el móvil. ¿Y los que no os gustan, no miráis Insta Stories todo el día? Bienvenidos al siglo XXI, chicos. El formato vertical también ha llegado para quedarse y hay que asumir que, como tal, tendremos que... Yo tengo una pregunta después. No, lanza. ¿Cómo podemos...? Si no, te la replico yo, rápido. Sé por dónde va tu pregunta, ¿eh? Sí. Bueno, pero dispara. ¿Cómo podemos editar el formato vertical? A ver, nosotros el problema que tenemos, vamos a pasar a la siguiente slide. Aquí tenías, antes de llegar a tu respuesta, los ejemplos de formatos, diferentes tipos de formatos. O sea, en fotografía hay infinitos, porque en el momento que imprimimos un papel podemos recortarlos como queramos. En vídeo, no tantos. En vídeos, los que usamos son estos tres, a día de hoy. Faltaría el 4.3 porque está casi descatalogado. El 1.78.1 es el digital, es el 16.9 de toda la vida, bueno, de toda la vida, ¿no? De hace 15 años. El 2.1 es un formato que está llegando ahora y lo he puesto porque es este formato. Es el de los teléfonos móviles nuevos. Si os fijáis, desde hace 2 años todos los teléfonos son como más estrechos y más altos, ¿vale? Este es un formato estandarizado 2.1, ¿vale? Que en cine se ha probado, por ejemplo, Lost World, la primera película de la nueva trilogía de Jurassic World, se ha hecho en 2.1. O hay series de Netflix que también están en este formato. Este formato es muy óptimo para cuando rodamos algo pensado que lo van a consumir en teléfonos móviles en horizontal. Y el 2.35, que es el panorámico de toda la vida. Vale. ¿Qué problema tenemos cuando hacemos vídeo vertical? Que si yo rodo un vídeo vertical así y tengo que hacer una extracción así vertical, es una putada, porque si aquí tengo 3 personajes, solo me va a entrar uno. Imaginad que tengo que sacar un vertical de esto. Solo voy a sacar el 2. O el 35 o el 2 y el 1. ¿Cómo se hace? Yo a día de hoy estoy rodando mucha publicidad y estamos rodando, la publicidad la hacemos para televisión, hago spots de bancos, de galletas, bueno, un poco de todo. Y cuando rodamos el spot, rodamos el plano en 16.9 convencional que va a ir a las teles y a cines, a donde vaya, y paralelamente cortamos y volvemos a hacer una toma nueva con la cámara en vertical, ¿vale? Eso es como lo hacemos en rodaje. A nivel práctico hemos hecho locuras de llevar la cámara montada así, normal, y aquí encima montar una cámara en vertical, ¿vale? Con cámaras pequeñas es un poco lioso, pero bueno, con un cage puedes llegar a tener 2 cámaras a la vez si la acción es única. O sea, si no es única, y esto operando que solo opere uno, etc. Para mí lo ideal es siempre hacer 2 tomas y una horizontal y otra vertical. ¿Cómo se posproduce esto? Que es una gran pregunta. Bueno, yo aquí os remito a 2 opciones, o sea, 3 opciones. La manual, que es que cuando nosotros editamos con el vídeo, o sea, imaginad que hemos rodado el vídeo con la imagen vertical, ¿vale? Con la cámara en vertical, hemos rodado todo el vídeo que tenemos que editar así. Cogemos y editamos este vídeo como si fuese normal. ¿Qué hacemos? Colocamos el segundo monitor vertical. ¿Sabes qué quiero decir? O sea, tenemos el monitor de trabajo donde tenemos el Premiere o el Final Cut o lo que tengamos en horizontal, y vemos el vídeo en una pantalla vertical. Esto sería la primera opción de no tengo opciones, es lo que se ha estado haciendo hasta ahora y buena suerte. La segunda es usar software de postproducción que lo permitan. Que yo sepa, a día de hoy, el software que mejor lo permite es uno que no usáis nadie, que es el Vegas, que antes era de Sony y que ahora es de una empresa que se llama Magix. Sony introdujo con el Vegas un botoncito que es vídeo vertical. Y a ese software, que a día de hoy no existe, a muchos montadores no les gusta, pero yo lo uso de vez en cuando, ¿eh? El Vegas, le das a un botoncito y se pone todos los visores de los monitores en vertical solos, y el render también, ¿vale? O sea, hay que entender que no es 16.9, sino 9.16, si invertimos la posición. Y ahora hay una nueva opción, que es que Premiere, la última actualización, desde hace un mes o una cosa así, ha sacado una opción para editar vídeos verticales, para hacer extracciones de vídeos verticales, de vídeos horizontales. Es un sistema basado en inteligencia artificial que tú te analiza la imagen horizontal. Esto es para cuando haces rodajes en... ¿Qué versión es de la última? La del 2019 debe ser, pero es el último update, a mí se me actualizó hace un mes o una cosa así. Entonces tú cuando ruedas así en horizontal, ¿vale? Lo que te hace Premiere es un sistema con inteligencia artificial que lo que hace es reconocer la parte importante del plano y te extrae el vertical.
te extrae una versión vertical, te la muestra. Yo lo he probado poco todavía, pero es la solución que Adobe ha lanzado para hacer vídeos verticales sacados de vídeos horizontales. Y después se puede continuar la edición. Sí, y ahí montas de manera normal, tradicional. ¿Vale? Lo único que ese sistema, lo bueno que tiene es que cuando nosotros ampliamos una imagen, imagina que tenemos una pantalla de 16:9, ampliamos esto y empezamos a movernos por aquí, que se llama Pan and Scan, esta tecnología. Ese sistema lo hace de una manera bastante automática, pero también ayuda con los grafismos y ayuda un poco a hacer el seguimiento, porque a lo mejor, claro, tú tienes un tipo que entra por aquí y se va para allá, ¿vale? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cortar así en vertical por aquí y acompañarlo, ¿vale? Este sistema que ha sacado Adobe te ayuda a hacer eso directamente, ¿vale? Si hacéis esto de recortar para sacar un vertical, sí que es muy importante que rodéis en 4K. Que rodéis en 4K o en la máxima resolución que podáis, porque estáis recortando imagen siempre, ¿vale? Y estáis recortando un trozo vertical. Más cosas. ¿Te ha aclarado? ¿Sí? Más o menos, ¿no? Es que lo de los formatos verticales, yo diría que durante mucho tiempo lo que hemos hecho muchas veces es, si estás rodando un spot y estás rodando en horizontal, y quieres sacar un plano en vertical para Instagram, muchas veces en muchos rodajes yo he cogido mi teléfono móvil y he rodado el plano con el teléfono móvil. O sea, directamente. ¿Pero luego cómo lo has editado? Luego lo he editado con Premiere, con la pantalla en vertical, con el monitor en vertical. Bueno, si no, a la próxima ya reengancharé yo las preguntas. Entonces, la única manera de editar es colocar un monitor en vertical o irte a un Vegas. O ahora que Premiere sí que te permite hacer estas opciones. ¿Vale? El frame rate. Yo creo que es una de las cosas más básicas del mundo del vídeo y donde a día de hoy sigo encontrando mucha confusión al respecto. Estos son los frame rates más habituales que existen a día de hoy para trabajar. El frame rate es a cuántos fotogramas roda la cámara, ¿vale? Nosotros tenemos que diferenciar lo que es la base de trabajo, quiere decir, a qué base de trabajo estamos rodando, con el frame rate que usaremos luego. Por ejemplo, con esta cámara podemos usar más velocidades, ¿vale? De las que tenemos. O sea, quiere decir que, por ejemplo, si nosotros con una cámara profesional ponemos la cámara a 25 fotogramas por segundo, pero luego queremos que la imagen esté grabada a 100 fotogramas por segundo para tener cámara lenta. Esta cámara, por ejemplo, tiene hasta 120 fotogramas por segundo, pero en algún momento tenemos que decirle que eso es 25p. Si no es a la cámara, es a la postproducción, ¿vale? Con lo cual, hay una decisión que tomar siempre que arrancáis un proyecto, que es a qué velocidad voy a grabarlo todo y voy a acabarlo todo, ¿vale? Es importante que esto vaya de principio a final, porque si no, luego vais a tener problemas. Ya hablaremos de los problemas. Los frame rates habituales son 23.98, 24, 25, 30, 48, me salto estos dos, 50 y 60. Me salto estos dos porque a día de hoy no deberíais rodar nada en entrelazado. La I, fijaos que la diferencia es entre I y P. El entrelazado era un sistema que se usaba para las televisiones de tubo, antiguos. Es un sistema basado en... Nosotros no podíamos transmitir suficiente calidad de imagen de vídeo y se inventó el entrelazado. El entrelazado básicamente es que esta pantalla tiene 1080 líneas, supongo que es HD, contemos que es HD, tiene 1080 líneas, lo que hace es emitir primero 540, las 540 primeras, y luego 540 otras. Con lo cual, nos encontramos que hay una diferencia de tiempo entre medio fotograma y medio fotograma, que lo que hace es permitir emitir la señal por televisión. A día de hoy, pues TV3, Telecinco, etcétera, cuando lo veis por antena, lo estáis viendo en formato I, la mayoría, no todos, porque son sistemas de compresión de imagen. A nivel práctico, usar sistemas entrelazados en cámaras solo os llevará al desastre. No sé si os ha pasado alguna vez de ver un vídeo en YouTube que se ven como la imagen como en rayas desplazadas, ¿vale? Esto es habitual. Esto es porque en algún momento habéis hecho o alguien ha hecho un entrelazado. Quiere decir que ha descompuesto la imagen en líneas y las ha separado por líneas. Con lo cual, a veces, si no controláis mucho el sistema, se han invertido las líneas. Bueno, como depende de cómo hayáis hecho la exportación, os vais a encontrar que las líneas están como separadas. Si alguna vez tenéis un vídeo que de golpe hay una panorámica y de golpe aparecen como un mogollón de rayas como desplazadas, estáis teniendo un problema de entrelazados, ¿vale? Solución, no lo uséis nunca, porque ya es un sistema obsoleto que solo hay una razón a día de hoy para hacerlo, lo hablaremos al final, que es si tenéis que entregarle un material a TV3 o Televisión Española. Punto. O sea, y es para la entrega final. Con lo cual, nunca uséis formatos entrelazados a día de hoy, a menos que os lo pida una emisión de televisión o algo muy concreto, pero no creo que sea el caso. Entonces, habitualmente los
formatos con los que lidiamos en España son el 24p, el 25p y el 50p. ¿Cuándo escogemos uno u otro? Mucha gente escoge el formato por las capacidades estéticas, o es como debería ser. No, esto sí que lo podemos ver en un momento con la cámara. Déjame que haga el apaño. Esto los que estén viendo el streaming no lo verán porque los streamings de Facebook son a 25p o a 30p, no me acuerdo. Y no van a notar diferencia. ¿Por YouTube? Pues YouTube lo mismo. Aquí, a ver, cuando se encienda la imagen. Ahí está viniendo. Ahí. Esto es una imagen a 25p. ¿Veis que parpadea cuando hago la panorámica? ¿Vale? Lo voy a cambiar a 50p. Lo tenía a mano, ¿eh? Fijaos que ya no parpadea la imagen. ¿Vale? Entonces, la pregunta habitual es, ¿por qué vamos a usar un sistema que parpadee si tenemos un sistema que no parpadea? Bueno, es cuestión total y absolutamente estética. El 25p es el look que llamamos de cine. El look de cine para mí, y si alguien me sigue habitualmente, sabe que yo suelo decir que no existe el look de cine, porque el look de cine es Casablanca, que es en 24p, 4:3, o sea, una peli totalmente clásica, y también es Rec, que Rec está grabado con una cámara de vídeo, o sea, dice que el look de cine es explicar historias con imagen. Pero sí que es cierto que durante la historia del cine ha habido una constante, que es que la cadencia de fotogramas era muy baja, es 24 imágenes por segundo en cine. ¿Vale? Entonces, nosotros cuando escogemos si rodamos a 24p o 25p, y ahora veremos también la diferencia entre ambas cosas, o rodamos a 50p, que sería el estándar que usamos en España, esto que no parpadee, la decisión tiene que ser puramente estética. Quiere decir que si vosotros queréis hacer algo con un look más cinematográfico, con fondos desenfocados, etc., el 25p seguramente se adecua más a vuestra estética. Problemas del 25p, que haces una panorámica y parpadea. ¿Qué tienes que hacer? Colocar un sujeto en plano que acompañe esta panorámica, o hacer una panorámica más lenta. Existe una fórmula matemática en la cual, sabiendo la velocidad de obturación, la velocidad de frame rate y la óptica que lleváis, a qué velocidad tendríais que estar paneando para que eso no parpadee. Pero usad el sentido común, mirad por el monitor y si os parpadea mucho, id más lentos. O colocar algo en plano para seguirlo. Porque si yo hago una panorámica y sigo una persona, el fondo parpadeará, pero la persona estará bien. ¿Vale? Pero con ella. Lo digo porque muchas veces, sobre todo la gente que empieza, ve el 25p y lo ve en películas todos los días de su vida y no le molesta. Coge una cámara, la pone a 25p, hace una panorámica y dice, mierda, hago algo mal. Es totalmente personal, ¿eh? O sea, quiere decir que realmente es un look al que hay que acostumbrarse y que cuesta mucho a veces asimilar de que el parpadeo es parte de la gracia. ¿Vale? Luego hablaremos de la obturación, que es un plus añadido. Entre 25p y 24p, ¿qué diferencia hay? El 24p, si no hacéis una película que vaya a cines, solo os causará problemas. Lo digo porque el 24p, que todo el mundo lo escucha como la imagen, o sea, como la cadencia de cine, es real. O sea, quiere decir que cuando hacemos una película que va a cines, yo este año he hecho una película que va a cines, pues esta película yo la he rodado a 24 fotogramas por segundo. Ahora bien, también he hecho una película que no va a cines este año. Es una película que va para Televisión Española y TV3. Y esta película, siendo una película, la he rodado a 25p. ¿Por qué? Por temas de compatibilidad. Nosotros cuando rodamos a 24p lo hacemos porque es un estándar internacional. Quiere decir que yo del 24p lo envío a un cine en Estados Unidos, en Tokio o en España, y el cine le hace play y eso se ve bien. En 25p tendríamos problemas en según qué países. Las velocidades de frame rate van vinculadas a la electricidad del país. Con lo cual, si estáis rodando en España o estáis rodando en Argentina o en Estados Unidos, os encontraréis de que si no estáis usando una velocidad vinculada a la electricidad del país, algunos fluorescentes os parpadean. ¿Os ha pasado alguna vez de coger una cámara, ir a un sitio, al metro, bueno, el metro de Barcelona no, pero ir a un sitio donde hay farolas o una luz poco controlable y que de golpe o aparecen o líneas raras, como sombreadas, o de golpe parpadean luces? ¿Vale? Estáis teniendo un primer problema con el frame rate seguro. Con lo cual, si estáis rodando en España, por ejemplo, tenéis que trabajar a 25p, porque la electricidad de este país, bueno, de Europa en general, funciona a 50 Hz. ¿Vale? Con lo cual, si queréis look cinematográfico, el 25p es la vía a seguir. Porque además, el 24p no os aporta nada visual. Quiere decir que el parpadeo, pensad que la diferencia es de un 4%, no es ni exageradamente, o sea, no es ni notoria. Yo os pongo una imagen a 24p y una a 25p,
y pongo la mano al fuego que nadie adivina cuál es cuál, porque realmente la diferencia es muy poca. Y luego el convertir de 24 a 25 y un segundo problema muy muy importante con el sonido. Cuando convertís de 24 a 25 hay que cambiar el tono del sonido, con lo cual se generan ahí problemas por todos lados, ¿vale? Parte positiva, si vais a redes, YouTube, Instagram, lo que sea, da igual lo que le subáis, ellos se lo convertirán ellos mismos. O sea, podéis rodar para YouTube a 24, 25, 50, da igual. ¿Sabes? Da igual que trabajemos en 60. Da igual que trabajéis en 60, sí. Con el mismo problema del 24p, aún más exagerado. Yo me he saltado el 30p, ¿vale? El 30p es un formato que usan en Estados Unidos y en países que tienen la frecuencia 60 Hz, que es un formato entre medias del 60 y el 24, ¿vale? Los americanos tienen que escoger entre ir a 24p como look de cine o ir a 30p, ¿vale? El 30p se ha buscado como un intermedio porque de 24 a 60 había un salto muy grande, de 25 a 50 no hay tanto. Entonces, el formato 60p, que es también para mercado americano, os va a generar el mismo problema que el 30p y que el 24p. Cuando tenéis luces que parpadean, que os parpadean, probablemente sea culpa de esto, ¿vale? Es el primer paso cuando vais a rodar, sobre todo los que rodéis en discotecas o en sitios donde hayan luces de bajo coste. Luego hablaremos un poco de luz, pero la iluminación, el típico LED barato de una linterna, no sé qué, que lo uséis a lo mejor para iluminar un momento, entonces de golpe os parpadea, muchas veces la culpa es del frame rate, con lo cual, dime. Entiendo que de acuerdo a donde subas el vídeo, sí, sea Instagram, YouTube o Facebook, ellos se encargan de convertir ya al frame que consideren. Sí. Pero ¿cuál es lo aconsejable en lo que debemos grabar de todos estos sistemas? Si estáis en España, o sea, para mí hay dos consideraciones. ¿Dónde acabas? Y las razones estéticas por las que ruedas. ¿Vale? Las razones estéticas por las que ruedas es si estás rodando en España con equipo, o sea, con frecuencias de luz de España, mi recomendación es que si quieres un look cinematográfico uses 25p y si quieres un look más de vídeo con más de realidad, pues son los realities, los informativos, deportes, etcétera, 50p, ¿vale? Son las dos opciones. A partir de ahí, si quieres usar 60p, te va a generar, es posible que te genere, ahora me dices, voy a rodar solo con luz día o con focos controlados, puedo rodar en 60p. Yo no le veo razones para las que rodar de 50 a 60p, excepto una, las cámaras lentas. Pero eso es otra guerra. Porque desde 25p, tú en una cámara la puedes poner a 100 fotogramas por segundo. Ya tienes las cámaras lentas. Y la diferencia del 50p al 60p es muy poca. Entonces mejor 50, ¿no? Para hacer cámara lenta. Siempre que tengas que ir a múltiples de 25 por la iluminación, mejor a 50. ¿Vale? Si no, vas a tener que hacer una paña de poner 60p y un cienavo de obturación, ¿vale? Con lo cual se complica un poco. O sea, pero sí que es importante que sepáis que cuando salís de los estándares os va a generar problemas, sobre todo todo lo que viene con los workflows de sonido, por ejemplo. Si el sonido te lo procesa alguien o te dan una canción que te han hecho exacta para el vídeo, luego lo exportas al formato 25p porque lo necesitas por lo que sea, te puedes encontrar ahí fuera de sincros y luego te puedes encontrar que las luces te parpadeen, ¿vale? O sea, que siempre que os parpadee algo, mirad esto. Esto os pasa mucho con los teléfonos móviles. Los teléfonos móviles ya que están a 60p, ¿vale? Porque vienen marcado asiático o Estados Unidos y muchos móviles de golpe os parpadean las imágenes. Entonces, muchos móviles también te permiten grabar a 50 o a 25, en otras opciones. Además, lo podéis cambiar, seguramente mejorarán vuestras imágenes. Siguiente cosa. Uy, se ha acoplado. Tamaño del sensor, ¿vale? Otra obsesión general. He cogido una opción de tamaño de sensor antigua para que tengáis de dónde venimos y a dónde hemos llegado. Ya no me meto en mundos de formato medio, entiendo que a día de hoy solo hay una cámara que creo que puede grabar vídeo en formato medio, pero tampoco lo usaba, ¿verdad? Veis que esto es antiguo porque aparecen cámaras de hace años, ¿eh? Nosotros a nivel práctico, cuando hacemos vídeo de alto nivel, solo trabajamos en dos formatos a día de hoy, Super 35 o Full Frame. El full frame para los del vídeo nos ha llegado hace nada. Cuando yo digo hace nada, es que hasta hace en gama alta, ¿eh? Hablo en cinematografía digital, hago en películas, etc. El full frame llegó hace pues como 3 años, una cosa así, y ha empezado a llegar al formato de vídeo intermedio desde hace meses. No habían cámaras full frame
de vídeo, cuando en fotografía, prácticamente desde que llegó la 5D hace, yo no sé cuánto hace llegó la 5D, pero la Mark II, la que podía grabar vídeo, pues y, nos llegó antes el full frame al, al vídeo de consumo medio, antes que al profesional. Nosotros estamos viviendo ahora el salto de Super 35 a full frame. Super 35 es prácticamente, os diría que el 80% de películas que veis a día de hoy en cines están rodadas en este formato, ¿vale? Es muy cercano a la PSC o al DX, están ahí, ahí. La diferencia es muy mínima. El Super 35 es un formato que es heredado del cine. El cine, como sabéis, cuando nosotros hacíamos fotos, el carrete se pasaba en horizontal. En cine se pasa en vertical. Por eso el Super 35 siempre ha sido más pequeñito que el full frame, porque nuestro negativo se tenía que acomodar en horizontal y además poniendo una banda de sonido. Con lo cual, por eso el fotograma de cine siempre fue más pequeño que el de fotografía, bastante más pequeño. Y ahora empezamos a llegar al mundo full frame a las cámaras de vídeo de gama alta. Las cámaras de fotos que hacen vídeo como esta, que tienen full frame. Yo, sinceramente, las cámaras que uso de manera regular para hacer vídeo, actualmente, en mi ideal tienen las dos opciones. Quiero cámaras full frame que puedan hacer crop a Super 35. Por una razón muy simple. Yo que me dedico a producciones de cine, más a publicidad, etc., las ópticas a las que tengo acceso nunca son estas. Yo, en general, las ópticas a las que tengo acceso son ópticas fijas de cine y de vídeo de toda la vida, que pues en mi caso no son autofocus, porque yo suelo llevar un foquista, es el que me hace foco, pero lo prefiero al autofocus, aunque últimamente están mejorando bastante. Y claro, ópticas de full frame para nosotros no hay de ese estilo. Ahora sí que estamos viviendo en este caso es al revés. Normalmente antes decíamos que el vídeo se ha acercado, perdón, la fotografía se ha acercado al vídeo y ahora es el vídeo acercándose a la fotografía, ¿vale? Y estamos empezando a heredar todo el mundo de sensores grandes. A partir de aquí, no tiene mucho más que la complicación de hacer foco, entre comillas. ¿Trabajáis en full frame en vídeo algunos de vosotros? ¿Y cómo lleváis el foco? Fatal, ¿no? Es muy complicado. O sea, hacer foco con un full frame manual es muy jodido. Se puede, ¿eh? Yo tengo un foquista que es un campeón, pero yo solo no sé llevarlo, y para eso sí que es cierto que la tecnología autofocus está avanzando mucho y nos está ayudando bastante. Yo en muchos casos, por ejemplo, yo tengo una 7S con la que rodamos cosas y casi siempre estoy rodando en formato Super 35, porque me siento más cómodo llevando el foco con eso, ¿vale? Porque el foco de full frame, imaginaos, un 85mm, 1.8, todo abierto, alguien viniendo a cámara, síguelo a mano. A día de hoy es imposible. O sea, hacerlo, bueno, se puede hacer, pero es muy complicado. Sí que es cierto que ahora, por ejemplo, yo antes de ayer presenté la nueva Sony de gama media-alta, la FX9, que es una cámara de vídeo para cinematografía digital, que ya lleva, hereda sistemas de autofocus de estas cámaras, ya lleva sistemas híbridos, y estuvimos haciendo pruebas ya con ópticas largas, sistemas de autofoco, y empiezan a funcionar ahora, después de años que no. También pensé que los que nos hemos dedicado durante años al cine, que son los que tenemos presupuestos holgados, nunca hemos necesitado autofocus porque teníamos un señor que al lado de la óptica te lo va haciendo a mano. Son monstruos, ¿eh? Pero incluso para ellos el autofocus es muy, muy jodido. Luego, la obturación. Estaba vinculado al frame rate. Os he puesto ejemplos básicos. Entiendo que todo el mundo entiende lo que es una obturación, ¿vale? Tenemos que separar cuál es el paso de película, que es el frame rate, de la obturación, ¿vale? Hay que entender que son dos cosas diferentes con una relación directa. Por ejemplo, si estamos haciendo 25 imágenes por segundo, hay excepciones, ¿eh? Pero si estamos haciendo 25 imágenes por segundo, la teoría dice que no podemos bajar de una obturación de un 25 de segundo, porque en realidad la cámara que está haciendo 25 fotos por segundo, con lo cual la obturación, si apagamos la obturación de una cámara a 25p, es un 25 de segundo. Eso deja mucho arrastre. Hay una teoría que dice que para conseguir una estética fílmica siempre tenemos que duplicar el obturador respecto a la velocidad de frame rate. Quiere decir que si nosotros rodamos a 25 imágenes por segundo, que es un 25 de segundo, tendremos que rodar a un 50, ¿vale? Es decir, que el setting habitual en cine, por ejemplo, es 25p, 1.50 de obturación, ¿vale? Con eso tendréis el parpadeo que usamos literalmente
en el 90% de producciones. Pensad de que, por ejemplo, el 24p cuando se hace en cine en Estados Unidos es 24p y la velocidad de obturación en general 1.48. ¿Por qué? Es el doble del obturador. ¿Vale? Con lo cual, si vosotros buscáis esta estética cinematográfica habitual que veis en la publicidad, que veis en la televisión, bueno, pues cuando veis un Salvados o cuando veis una típica serie, prácticamente seguro que todo el mundo está rodando a 25p, un 50 de velocidad. ¿Vale? A partir de ahí, si subís el frame rate, os va a hacer subir la velocidad de obturación también. Por ejemplo, si rodáis a cámara lenta a 100 fotogramas por segundo, no podréis bajar a 50. La teoría dice que a 100 fotogramas por segundo deberíais rodar con un 200 agua de obturación. ¿Vale? La teoría. Luego a la práctica hay razones estéticas por las que hacerlo o no. ¿Vale? ¿Se puede rodar sin obturador a 24 fotogramas por segundo, a 25 fotogramas por segundo? Se puede. Os va a dejar muchísima estela. Esto hay una película que se llama Collateral, ¿la habéis visto? De Michael Mann, con Tom Cruise, ¿era? Sí, Tom Cruise. Collateral está rodada prácticamente toda la película a 24p sin obturador, porque Michael Mann quería el look de vídeo, pero en cines. Y él hizo Enemigos Públicos, Collateral y Miami Vice, las tres películas, son del mismo director, las tres están sin obturador. Lo digo porque si queréis buscar un ejemplo de una película que se ve así, id a buscar eso y veréis cómo se ve. Veréis que todo tiene como mucha estela y tiene como un look de vídeo. Y que cuando la cámara se mueve un poco se desenfoca todo. Porque estamos tirando a un 24avo de obturación. Imagina, te pones a caminar y tiras a por debajo de 1.50 y todo sale desenfocado, ¿no? O sea, sale movido en realidad. Pues esas películas están rodadas así porque les gustaban ese rollo visual. Si queréis mantener un poco de obturación en plano, 1.50. A partir de ahí, podéis subir, ¿eh? Nadie dice que no podéis rodar a 25p a un 400avo de obturación. Problema, que vais a tener que la imagen va como muy a saltos. Y esto se nota mucho, sobre todo la gente que... ¿mi móvil? No, suena por ahí un móvil. Cuando rodamos a 25p y ponemos mucha obturación, se nota mucho en los vídeos de gente que empieza. Porque lo que hacen es, quiero rodar con el diafragma abierto a tope, ¿qué pongo? Obturación, ¿no? Que en fotografía es la manera más rápida de sacar pues, profundidad de campo corta, ¿no? O sea, subo el obturador a 1000, estoy tirando a 25 fotogramas por segundo, ¿qué pasa? Que veo judder, que se llama, ¿no? Veo que las imágenes van como muy a golpes, muy, muy, muy obturadas, ¿vale? Esa sensación visual es muy agresiva a la vista. Si os mola el efecto, adelante. Si no, intentar compensar la luz con filtros neutros, ¿vale? Yo una de las grandes diferencias que veo de rodar con una cámara de vídeo a una de fotos es que una de vídeo en general lleva filtros neutros internos. ¿Vale? O sea, yo, por ejemplo, la FX9 que presentamos hace un par de días lleva un filtro que empieza en 1/4 y acaba en un 128avo. O sea, puedes quitar mogollón de luz. A pleno día pones el ND y vas todo abierto, vas a 1.9 sin ningún tipo de problema, ¿no? Bueno, estas cámaras, pues NDs variables delante del objetivo o filtros NDs, etcétera. O bajar la ISO, evidentemente, que también es otra opción, hasta donde os dé. Y esa es la siguiente parte. La sensibilidad. Todas las cámaras, estoy yendo un poco a piñón, ¿eh? Porque si no, no llegaremos hasta el final. Todas las cámaras tienen una sensibilidad nominal. Yo, en fotografía, en general, todos hacéis fotografía en RAW. Y los settings en sí no son tan importantes porque luego, al final, la ISO la podéis acabar de ajustar, podéis acabar de ajustar las curvas de gama, podéis ajustar cosas que en vídeo en general, cuando rodáis con cámaras de fotos, no tenéis. El vídeo RAW está sobre todo disponible en cámaras de un coste ya elevado, en muchos casos además con grabadores externos y en muchos casos además con la penalización de que en vídeo el RAW consume lo que no está escrito, ¿eh? O sea, yo creo que la última peli que he hecho son 60 o 70 teras, ¿eh? Estamos ahí, ¿eh? O sea, 4K, o sea, RAW, venga, o sea, que enseguida te comes. Con lo cual, es muy importante que si vais a rodar con sistemas ya procesados, quiere decir que no sacáis del RAW, que los settings estén bien. Y el primer setting que hay que hacer bien es la sensibilidad, ¿vale? Cada cámara tiene una nominal. Por ejemplo, las Sony AS7, cuando colocáis el logarítmico, que luego hablaremos de las curvas de gama también, es 3200 en ese caso, y lo ideal es saber dónde se mueve mejor una cámara, porque cuando vosotros os movéis de la sensibilidad nominal, lo que estáis haciendo es redistribuir el rango dinámico de la cámara. ¿Sabéis que el rango dinámico es desde el negro absoluto al blanco absoluto toda la información que hay, ¿no?
cuántos pasos hay de diafragmas. Normalmente la nominal lo que hace es quedarse en medio. Es decir, tengo tanto en esta opción arriba como por abajo, más o menos. Con lo cual, cuando cambias la ISO, muchas veces no es solo una cuestión de grano, sino también de cómo distribuyo esta información. A lo mejor si subo mucho la ISO, me pierdo rango dinámico por arriba o me pierdo rango dinámico por abajo. Con lo cual, la sensibilidad a veces también es importante que la decidáis no solo por el grano que tendrá la imagen o la luminosidad de la imagen, sino por cómo queréis este contraste. Por ejemplo, creo que en la primera versión de la 7S, en logarítmico se quedaba clavado en 3200 y de ahí no te dejaba bajar directamente. Y es porque es donde mejor trabajaba la cámara. No es que la cámara no pueda bajar a 200 ISO, es evidente que se podría hacer que baje. De hecho, en las siguientes cámaras me parece que sí que se podía bajar. Pero en 3200 es donde se reparte mejor la información. Si a una cámara pensada para 3200 en ese log la bajas a 200 ISO, de golpe te encuentras que en la zona oscura no hay nada de información. Nada. O sea, estás rodando algo oscuro y de golpe te falta toda la información y hay mucho más grano que el que tendría que tener cuando llegas a postproducción. Con lo cual, eso es importante que vayáis al fabricante que vayáis, sepáis cuál es la sensibilidad nativa de las cámaras y a partir de ahí trabajéis con eso. Porque, por ejemplo, el razonamiento habitual es decir, cuanto menos ISO, menos ruido, ¿no? Es como pensamiento más rápido. Sí, pero también menos rango dinámico en alguna de las zonas. Con lo cual os podéis encontrar que en vídeo, esa ventana que tenéis al fondo que se ve la calle, depende de la ISO que estéis usando, se ve o no se ve. ¿Vale? Contando que la iluminación está más o menos equilibrada respecto a esa ISO. Con lo cual también es muy importante que la sensibilidad la exploréis, no solo desde el punto de vista de menos sensibilidad, menos ruido, más sensibilidad, más ruido, sino saber que eso se va desplazando. Yo os digo que en el logarítmico, en los S-Logs de Sony, en general, depende de la cámara, van de 800 para arriba. O sea, en general, la sensibilidad es bastante alta. Y eso hay que compensarlo, a lo mejor no bajando la ISO, sino poniendo filtros neutros en cámara. ¿Vale? Siguiente es el balance de blancos. Otra cosa que no podréis rehacer en postproducción. ¿Vale? Yo sé que ahora todos pensáis, tengo el DaVinci que encima es gratis, luego le meto azules y ese naranja fosforito que me dan las farolas de noche se lo quito. No. Es mucho mejor hacerlo en cámara siempre. ¿Vale? Yo insisto mucho que el balance de blancos siempre debería estar clavado a donde necesitáis. Claro, yo, por ejemplo, por mi trabajo habitual, que uso iluminación propia, no me es difícil de controlar. Yo mis cámaras siempre van clavadas a 3200 o 5600. Nunca toco balances de blancos. ¿Qué hago? Equilibrar las luces. ¿Vale? Porque tengo la capacidad de llevo carros con filtros y filtros y filtros y vamos equilibrando las luces o usamos focos ya totalmente equilibrados. Para mí es muy importante usar luces equilibradas. Yo sé que siempre hay el concepto de, hostia, este foco me lo compro por ahí en chino y ya me da bastante luz. Te da luz, pero a lo mejor te está dando un tinte verde que tú no lo estás viendo por el ojo, pero se lo pones a una persona y de golpe no hay manera de equilibrar el balance de blancos con eso. Ir con cuidado también con las fuentes de luz y que también esté equilibradas de blancos. Quiere decir que el equilibrio de blancos no es solo una cuestión de la cámara, sino también de las fuentes de luz que usáis. ¿Vale? Y es importante, sobre todo, eso, que estas cámaras, yo sé que buscar un balance de blancos concreto a lo mejor es un poco engorroso. Las A7S, por ejemplo, tienen opción de presets que puedes ir a mano o puedes ir tirando, hace como una especie de foto para buscar el balance de blancos que habéis visto en televisión de toda la vida. Hoja blanca, cámara y tomar una captura. Estas cámaras en general todas lo pueden hacer. ¿Vale? Está bien que sepáis la referencia y está bien que conozcáis el mundo del balance de blancos. Es importante además también tener en cuenta que el balance de blancos, ¿qué hace? Si una imagen es muy rojiza, ¿qué mete? Azul en un canal, o sea, empieza a ganar la ganancia. Esto en fotografía, en general, yo siempre he notado que no es muy importante, no noto desequilibrios de ruido de color muy heavies, aunque están, pero nunca, quizá tampoco he hecho fotografía de estudio, de gran formato, etcétera, pero para el tipo de fotografía que hago en general, nunca noto que cambiando mucho el balance de blancos me genere mucho ruido, pero sí que en cámaras de vídeo sí que lo he notado. ¿Vale? En haciendo vídeo, yo, típica noche, a día de hoy se puede hacer balance blanco sobre cualquier color, ¿no? Tenemos farolas de estas de sodio que dan naranja a saco, pongo un blanco, le hago balance de blancos y de golpe la imagen está equilibrada. Esto pasó antes de ayer en Antena 3 en el desalojo de los manifestantes de Plaza Universidad
hicieron balance, estoy viendo las noticias, friki que soy, en lugar de ver cómo pegaban palos a la gente, me quedé con que el cámara había hecho blancos y se veía toda la plaza de la universidad con el equilibrio correcto, con mucho ruido de azules. Y de golpe la calle Pelayo, que es la que bajaba, se veía azul a saco, porque es que habían forzado mucho el balance de blancos. Si vosotros forzáis mucho un balance de blancos, haciendo eso, un balance de blancos en un color extremo, de golpe vais a tener mucho ruido en un canal. Si es naranja, pues tendréis ruido en un canal azul. Con lo cual, también ir con cuidado con esto. ¿Se puede compensar de alguna manera? Sí. Luego hablaremos también de esto. Filtraje óptico. Yo sé que en fotografía muchos lo habéis abandonado. Ya no filtráis. Antes, yo me acuerdo usar filtros de colores de un poquito de ámbar, un poquito de azul, no sé qué, para no tener que ir al laboratorio a hacerlo. Pues en vídeo, yo, por ejemplo, uso mucho todavía el filtro 81EF, que es un filtro naranja. ¿Vale? Con lo cual, equilibro el balance de blancos de la cámara, no solo electrónicamente, sino colocándole filtros delante. Los filtros a día de hoy valen 2 duros. O sea, no, comparado con lo que valían antiguamente, ahora son bastante económicos. Con lo cual, vale la pena, incluso cuando vais a hacer rodajes de vídeo, usar filtros. Yo, por ejemplo, llevo en mi maleta habitualmente filtros combinados de naranjas con NDs. Con lo cual, tengo ND con un 81F o un 85C. Combinados y pongo un filtro para quitarle luz y darle el color que ya tiene que tener la imagen, ¿vale? O sea, que también el balance de blancos, si vais a hacer cosas extremas, en el día a día, no os preocupéis, que las cámaras llegan de sobras y ese ruido es prácticamente inexistente. Eso, por ejemplo, creo que los que la gente que hace astrofotografía y cosas así también nos puede hablar mucho del tema de los ruidos de los canales, pero que en vídeo es importante y sobre todo cuando vamos a extremos. Con una 7S, esta es una 7R, con una 7S podemos subir la ISO lo que no está escrito, o sea, llega a 409.600, ¿era? Sí, por ahí. Sí. Entonces, por ejemplo, yo tengo un par de videoclips rodados con la A7S a 25.000 ISO. Y da. El problema es que a 25.000 ISO, cuando le meto mucho balance de blancos, al estar en un ISO tan alto y encima meter ganancia, ahí sí que empieza a hacerme cosas raras. Entonces, puedo subir la cámara a 32.000 ISO y meterle un naranja. Y ahí el ruido será uniforme, al menos, si tiene ruido. Filtraje, lo que os decía. Hay diferentes tipos de filtrajes a usar. El ND, que es este supongo que muchos lo tenéis, es el filtro neutro variable, que son dos polarizadores que se colocan delante de la óptica y lo vas girando y vas perdiendo luz. También hay los DNDs físicos, o sea, los 3, 6, 9, que te van quitando cada uno de diferentes tipos de stops. Y se pueden usar perfectamente. Usarlos, sobre todo en vídeos, son fundamentales, porque si la cámara no tiene filtros internos neutros, la obturación no debería ser vuestra opción para quitarle luz a la cámara, ¿vale? La mayoría de videógrafos que conozco, por no decir todos, llevan NDs encima, ¿vale? Para poder rodar siempre a 25p, 1.50 de obturación y toda la luz que tenga que quitar, lo quitas con eso. De hecho, a mí lo que me gustan de los NDs variables es que los uso como diafragma directamente. O sea, y de hecho, por ejemplo, la nueva FX9 de Sony, la de gama alta, antes llevaba como una rueda de filtros y ahora han colocado una rueda como si fuese un diafragma. O sea que lo que estamos viendo es una evolución de que los NDs variables se están convirtiendo en los nuevos diafragmas, ¿vale? Entonces, usadlos, porque aparte es que no son muy caros. El problema que os puede dar algún ND variable es que si es muy barato y malo, os gire la imagen a verde, ¿vale? O algún otro color, pero los color shift en general, al menos que he encontrado yo, giraban a verde. Yo uso gama alta por mi trabajo y Tiffen a mí me gusta, pero y claro, yo uso los NDs fijos de, pero algunas que me han dejado cámaras colegas con otras marcas funcionaban perfectamente, ¿eh? O sea que eso simplemente es buscar un poquito de información de cuando busquéis información de los NDs variables, informaos sobre el color shift que tienen, que es lo principal. Aparte, os actúan como polarizadores, pues os atoran un poco los colores, temas reflejos también os pueden ayudar, etc. ¿Vale? Los soft. ¿Cuál sería el color shift que tendría que tener? Sí, yo repito las preguntas para que en el streaming se oiga. Preguntan sobre qué color shift debería tener. Lo que no deberían tener es color shift. O sea, el color shift es que te viran la imagen a un color. Eso se nota mucho cuando empiezas a subir mucho y de golpe oscurece mucho la imagen. Giran a un color, en general a verde. Entonces, esto es tan simple a veces como cogerlo, apuntar a una pared blanca y, bueno, te falta la luz,
mira, eso que es un LED que sabes que más o menos está regulado, o sea, está controlada la temperatura de color, ir cerrando y a simple vista muchas veces se ve. Si no, hacer una foto con él y procesarla en Lightroom o donde sea, ya que sois fotógrafos, y ver las dominantes que tiene, ¿vale? Pero lo ideal es que no tuviese color shift. Esto es lo más fácil, NDs fijos. O sea, en lugar de usar uno variable, usar filtros neutros fijos. Ya sé que es más engorroso ir con portafiltros, no sé qué, pero estos en general no tienen problemas de shift. Y además te pueden servir para compensar otros problemas que puede tener la cámara, depende de la cámara que tengáis, de contaminación infrarroja, etc. Luego los soft. Es algo que usamos muchísimo en vídeo. En fotografía hay Photoshop y a menudo decidimos cómo queremos difuminar la imagen en postproducción. Es mucho más fácil porque lo podemos hacer por zonas, lo podemos hacer no sé qué. En vídeo masivamente usamos filtros de difusión en cámara. Pero cuando digo masivamente es que todo lo que hago yo de ficción o publicidad, todo va con difusión. Todo, el 100%. ¿Vale? Yo los filtros que más uso para retrato en vídeo son el Classic Soft 1/4, también se llama Soft FX según la marca que estéis usando, y de 1/2, son los más habituales. Pero os puedo decir que este año he hecho un rodaje colocando una media en la óptica, a los Sara Montiel. No, sí, hostia, pero hay películas, hay muchas películas que se hacen así y muchísima publicidad. Yo soy el típico que os podéis encontrar en un Calcedonia haciendo casting de medias. Porque es de... Claro, te miran raro. Tengo suerte que tengo una amiga que trabaja en uno y ya no me mira raro. Pero... Sí, Sara Montiel, la reina de las medias en cámara. Pero sí que, por ejemplo, de las medias en cámara, que es algo que en fotografía creo que nadie lo tenéis como en mente, y en cine no está ni tan mal pensado, ¿eh? O sea, quiero decir que de golpe... A ver, usar una media es algo muy extremo, ¿eh? Pero sí que la difusión... Aquí tenéis filtros de todo tipo... Hay uno, por ejemplo, que se llama Hollywood Blackmagic, nada que ver con la cámara, que es, si lo miráis, si colocáis el filtro así y lo miráis como a contraluz, veréis que tiene purpurina, ¿vale? Y eso hace que en las luces altas, de golpe, tienes como pequeños glows muy sutiles, ¿vale? A mí ese filtro me flipa. Hice un spot de una campaña de un partido político muy conocido, muy grande, que al jefe de campaña, o sea, al político, que ahora es alguien muy importante, le puse un Hollywood Blackmagic y quedó de... O sea, pero espectacular, ¿eh? Porque realmente te deja unos tonos de piel muy suaves, sin afectar al contraste y sin afectar a la resolución de la imagen en general, aunque el soft siempre afecta a la resolución de la imagen, ¿vale? O sea, también os invito a que si queréis suavizar la imagen, no lo intentéis hacer en pospo. A mí hay una cosa que me molesta bastante los suavizados. Imagina, vamos a un caso extremo del glow. ¿Sabéis lo que es el glow, no? El que de golpe tiene todo como un halo, ¿vale? Imaginad que detrás mío hay un blanco enorme y yo estoy aquí delante. Si la imagen tiene glow porque le he puesto un filtro de difusión a la cámara y a mí me gusta ese look, ¿qué pasa? Que el blanco me contamina el pelo, por ejemplo. ¿Qué hace? Que es como un velado. Hace que aparezcan detalles en mi pelo, ¿vale? Ese blanco se extiende sobre mi cabeza y de golpe la cámara empieza a ver detalles en mi cabeza que sin el filtro no lo vería. Si ese filtro lo aplico en postproducción, en lugar de hacerlo en rodaje, ¿qué hace? Pues ese blanco lo expande hacia mi cabeza, pero aquí ya no hay información. Con lo cual, ese glow es falso, queda muy falso, se ve muy obvio. Con lo cual, si queréis hacer efectos así como de difusión, intentad hacerlos en cámara con difusores, ¿vale? Y la primera prueba que podéis hacer, insisto, es coger una media negra, si puede ser, por las color carne os va a virar el color de imagen, coger una media negra y colocarla en el culo de la óptica. ¿Vale? O sea, no, colocarla por delante, el efecto es diferente. La colocáis detrás, o sea, tensáis la media, colocáis la óptica, ya sé que es algo bruto, ¿eh? Y lo cerráis con la cámara y veréis el efecto. Es bastante curioso. Vais a necesitar luz, porque eso quita muchísima luz, pero el efecto es muy chulo. Y a partir de ahí vais a empezar a probar con medias. Venden por ahí adaptadores para algunas ópticas para colocarlo en el culo de las ópticas. De hecho, acordaos que las ópticas de los años 60 llevaban portafiltros en el culo, ¿vale? O sea que si... Por ejemplo, las A7 en general, como aceptan cualquier óptica del mundo prácticamente con adaptadores, es posible que podáis usar alguna de estas ópticas y en estos pequeños adaptadores, que son muy pequeños, que van detrás, colocar una media y ver qué pasa. Porque el efecto es muy curioso y es muy, muy chulo. Luego tenéis los filtros de corrección de color, que podrían ser los naranjas, los azules, según los que queréis usar. Yo, por ejemplo, hago mucha fotografía nocturna. Es un hobby que me gusta salir por Barcelona por la noche y hacer fotos de Barcelona de noche. Uso muchos filtros azules. Ahora, yo tengo una obsesión
que igual alguien la comparte conmigo, que es que están cambiando la iluminación de las ciudades desde hace una década y Barcelona está perdiendo la magia. Barcelona es una ciudad naranja fosforita. Ahora ya no. Ahora solo queda en pocos barrios, sobre todo en el extrarradio. El centro ya es todo LED y de golpe es azul, todo. Bueno, la temperatura de color está cambiando. Yo de noche sí que sigo usando mucho el filtro azul para las zonas más naranjas. Y ahí hay como un estudio a hacer, ¿eh? Porque realmente nos están cambiando fotográficamente el look de las ciudades por las noches. Antiguamente, cuando pensábamos en Barcelona noche, pensábamos naranja fosforito, miraos imágenes de películas de los 80 o los 90, y ahora ya no, ahora es otra cosa. Y esto, por ejemplo, en Collateral, Michael Mann lo hablaba, ¿no? Que ahora las ciudades son azules, ya no son naranjas. Y eso también influye, por ejemplo, a los que os dedicáis a la fotografía, la cartelería de las tiendas. Antes por la noche, cuando sea, bueno, a las 6 de la tarde, que ahora ya es de noche, todos los carteles que eran naranjas se volvían monocromos y ahora ya empiezan a tener otras opciones de color para hacer en cartelería. Bueno, esto va. Códex. Esta es la siguiente guerra. Estoy yendo como muy a piñón, ¿eh? Si me queréis parar, paradme. Los códex es el sistema que usa la cámara de grabación, ¿vale? La codificación es un sistema que se usa para que podamos guardar en tarjetas a un peso razonable, ¿vale? Sería el JPEG versión vídeo. Existen códex de RAW, existen códex procesados. Cuando hablamos de procesados, sería un JPG, no sería RAW. Entonces, en general, las cámaras de vídeo a día de hoy, masivamente las de gama baja, tienen sistemas de grabación basados en QuickTime, un H.264. En el caso de Sony usa el códec XAVC, otros fabricantes usan otros códex. Cuanto más bitrate tiene el códec, os diría que mejor, pero tampoco es una regla matemática, porque hay... Lo que están mejorando con los años es que los sistemas de procesamiento hacen que con menos ancho de banda se comprime mejor, ¿vale? Esto es el H.265, por ejemplo. Sabéis que ya hay cámaras que graban H.265 y es mucho mejor que el H.264. ¿El problema de H.265? Que necesita un procesador que tire mucho, ¿vale? Porque el cálculo matemático que se tiene que hacer es muy elevado, se consume, pues, evidentemente, recursos. La parte positiva, pues, ocupa menos y se ve mejor. Entonces, sí que es cierto que con el tiempo estamos viendo cómo mejoras en eso. ¿Qué códec usar? La respuesta rápida, el mejor que os dé la cámara, siempre, ¿vale? ¿Pesa más? Pesa más. Ahora bien, por ejemplo, en la 7S original podemos grabar en XAVC o podemos grabar en AVC HD, ¿vale? He ido a buscar como los dos extremos de la primera de la serie que salió. ¿El AVC HD es usable? Sí, es usable, evidentemente. Cuando vayáis a corrección de color vais a tener problemas según qué queráis hacer. Si tenéis muy claro qué queréis hacer y habéis filtrado en cámara y el balance de blancos lo habéis hecho muy bien y la sensibilidad está muy bien y la curva de gamas, o sea, si la tarjeta tal como la vais a sacar la vais a subir a YouTube, igual la VCHD puede funcionar, pero no es la mejor opción. No es la mejor opción porque a la que tengáis un poco de ruido, por ejemplo, habéis grabado con un poco de ruido, la VCHD empieza a sufrir, ¿vale? El XAVC, en el caso de Sony, pues no, va mejor. Y a partir de ahí tenemos como varias opciones de códex. ¿Dónde os marca el códec? Pues en las cámaras Sony, por ejemplo, pone 17M, 24M, ¿vale? Eso habla del bitrate de la cámara, con lo cual, perdón, del códec de grabación. Con lo cual, cuanto más alto sea, mejor. No tiene más. En otras cámaras, lamento no poderos hablar de Panasonic porque no las uso, ni de Canon porque tampoco. O sea, raras veces rodo con cámaras de fotos así directamente y lo hago siempre con Sony. No porque me paguen, ¿eh? ¿No? Si no puede. Por inercia, porque es el equipo con el que trabajo. Sé que el resto de fabricantes tienen sus bitrates, me consta que ya alguno tiene grabación en RAW. En los RAW también tienen grados de compresión, ¿vale? Que sea RAW no quiere decir que no tenga compresión, ¿eh? O sea, los RAW también pueden ir comprimidos en vídeo. Con lo cual también, si tenéis una cámara que grabe RAW, el bitrate más alto. Problemas, las tarjetas, el procesado, etc. ¿Vale? De los códecs, decir que cuanto mejor sea el códec, mejor corrección de color podréis hacer. Eso tenerlo claro, porque llegamos al siguiente punto, que son las curvas de gama, ¿vale? ¿Qué son las curvas de gama? Las curvas de gama es una vez tú has seteado el frame rate, la sensibilidad, el balance de blanco, no sé qué, tenéis que tener en cuenta la gama. La gama es la típica curva que nosotros haríamos en postproducción. Vosotros cuando veis un RAW, de golpe os aparece la imagen como lavada o con el preset que la hayáis puesto en la cámara, en fotografía, ¿no? En vídeo nos encontramos que en general lo más cómodo para nosotros es grabar con la imagen lo más plana posible.
Y para eso hay algunas curvas de gamma mejores que otras. Las curvas de gamma lo que hacen es generar una imagen más contrastada o menos contrastada. Cuanto menos contrastada, entre comillas, más opciones tendremos de postproducción. Esto es una imagen logarítmica, ¿vale? ¿Sabe? Los que uséis cámaras Sony sabéis que tenéis el S-Log. Los que uséis Panasonic, me parece que es V-Log, ¿puede ser? ¿Hay alguien que use Sony? ¿Hay Panasonic? ¿No? Canon tiene perfiles también pseudo-logarítmicos, que yo sepa. De hecho, Canon tiene el Canon Log en las cámaras de vídeo profesional. Y todos los logarítmicos se comportan de una manera parecida. La idea de usar un logarítmico es intentar meter un RAW en una señal de vídeo, que no sea RAW, ¿vale? O sea, es, vamos a coger la señal del sensor y vamos a meterla como quepa dentro de un archivo de vídeo. Y como quepa quiere decir, vamos a levantar los negros tanto que se va a parecer ruido. Y vamos a bajar los blancos tanto que no va a ser blancos, van a ser un poco grises, ¿vale? O sea, lo que hacemos es bajar como lo estoy diciendo de una manera muy poco técnica, ¿eh? Pero bajar el contraste a saco, ¿vale? Para que esté todo. Y luego en postproducción yo decida en corrección de color, pues que quiero bajar los negros, quiero subir los blancos y conseguir este look, ¿vale? Entonces, en general, las cámaras que te permiten grabar en logarítmico tienen una imagen como muy, muy, muy lavada. O sea, no hay contraste. ¿Y es el perfil ideal para grabar con las cámaras? Pues depende, ¿vale? Porque no siempre necesitamos todo este rango. Este rango lo necesitamos cuando nosotros queremos ir a una postproducción muy concreta. Si queréis grabar una imagen muy cruda, muy para después trabajar, trabajad en logarítmico. Ahora bien, el logarítmico, lo primero que tenéis que tener en cuenta es que tenéis, si lo vais a usar, lo ideal es usarlo con sistemas de compresión lo mínimo posible. Os diría que en estas cámaras, en Sony por ejemplo, en el XAVC, grabad en el codec más elevado. Pero a poder ser, le conectáis un grabador externo y grabáis en ProRes lo que os dé el sistema de grabación externo. El codec más elevado que se pueda. ¿Por qué? Porque este sistema lo que está haciendo es una compresión de imagen. Si le sumamos la compresión propia del vídeo, vamos a empezar a perder información por ahí y vamos a tener de golpe, cuando hagamos la corrección de color, defectos por todos lados. Con lo cual, ir con cuidado con esto. Siempre que uséis logarítmicos, usarlo en los sistemas más de grabación más altos que podáis. A partir de ahí, ¿hay que grabar siempre en logarítmico? La respuesta es no. Si tenéis claro la imagen que queréis, no grabéis en logarítmico, grabad en lo que necesitáis. Por ejemplo, yo cuando trabajo con una 7S o una 7S2, el logarítmico lo uso raras veces. ¿Cuándo es práctico el logarítmico? Cuando hay un alto contraste de brillo. Quiere decir que tengo un interior iluminado, imaginaos que estamos aquí, y que esto de aquí es una ventana que da a la calle a pleno sol, ¿vale? Pero esta sala tiene suficiente luz. No, no es el caso, pero imaginaos que esta sala tiene suficiente luz, pero afuera hay muchísimo brillo. Ese sería un caso perfecto para el logarítmico. El logarítmico está pensado para retener todo el brillo de la escena que se pueda, ¿vale? Entonces, sacrifica un poco de las sombras para siempre recuperar la parte más alta de brillo. Con lo cual, una zona que esté más o menos iluminada con un brillo brutal detrás, perfecto. Eso es para el logarítmico. ¿Qué no es para el logarítmico? Rodar a las 3 de la mañana de noche solo con los faros de un coche, ¿vale? Porque de golpe le estás pidiendo a la cámara de, mira, del negro al blanco, guárdamelo todo. Y resulta que de noche tenéis lo que tenéis, es un rango dinámico muy estrechito. Yo, por ejemplo, con las A7S lo que hago es grabar en cine 4, que es una curva de gama. Si tenemos la opción dentro de los profiles, pues la cine 4 es una gama más contrastada, ¿vale? ¿Qué hace la cine 4? Permitirme subirle ISO a saco. Porque al no necesitar toda la información, puedo lanzarla donde la necesito, que es en la oscuridad. Entonces, por ejemplo, si vosotros queréis trabajar con las A7S a 25.000 ISO, no lo hagáis en logarítmico porque me vais a decir, tiene un ruido de cojones. Pero si lo cambiáis a cine 4, veréis que no tiene tanto ruido. Y esto os invito a que si tenéis cámaras, probéis las combinaciones. Sony las tiene dentro de los Picture Profiles. Creo que Panasonic le llama algo parecido. Y Canon lo tiene dentro de los perfiles de color. Pero es que las gamas suelen llamarse, en el caso de Sony, tienen las S-Log, tiene 1, 2, 3, 4, luego tiene Hyper HLG, tiene como varias. Probarlas respecto a las ISOs con las que soléis trabajar. Y en Canon, por ejemplo, lo mismo. En Canon, por ejemplo, sé que aparte de la Canon Log existen pues las típicas de cine, TV, no sé qué. Probarlas comparándolas con las ISOs con las que soléis trabajar. Porque de golpe os podéis dar cuenta de que hay una curva de gama que con la ISO con la que soléis trabajar, que sea 800 o 1000 o 640, funciona mejor que lo que estabais haciendo hasta ahora, ¿vale? Y os da mejor margen. Pero esto sí que es muy de hacer pruebas. ¿Para hacer pruebas qué? Lo ideal es una carta de ajuste, una carta con colores
o tonos de piel. Yo, por ejemplo, me guío mucho por colocar las situaciones con las que suelo trabajar, recrearlas, es decir, en casa. Bueno, ruedo un plano medio de una persona con cortina naranja. Pues intento montar algo parecido y pruebo las curvas de gama hasta que encuentro una que me gusta. ¿Vale? Exposición. Venís de la fotografía. Muchos conoceréis lo que es un fotómetro. Bueno, espero que todos, no es al de mano. Los fotómetros de saque en vídeo no sirven. De saque. Ahora hablaremos de la única excepción que existe. Para hacer vídeo no se puede usar fotómetro. ¿Por qué? Está calibrado para la fotografía fotoquímica. ¿Vale? Si queremos usar un fotómetro para vídeo, tenemos que tener en cuenta la curva de gama. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hacemos una curva de gama, una de las cosas que hace la curva de gama es lo mismo que hacéis en Photoshop. Vosotros hacéis una foto y empezáis con la curva de gama a hacer la típica S, ¿no? Que el negro está más oscuro, el brillo no sé qué. Pues cuando cargáis una curva de gama en una cámara, lo que estáis haciendo es cambiar el punto de gris, por ejemplo. Con lo cual, si el fotómetro espera que el gris medio esté al 18%, a lo mejor en la cámara no está ahí, porque habéis cambiado de curva de gama. Y la diferencia entre un logarítmico y un lineal, a lo mejor son 3 o 4 stops. Con lo cual, tú tomas la medición de luz del gris medio y dices, mira, la pongo a 2.8, pongo el vídeo a 2.8 en logarítmico y resulta que las pilas te quedan totalmente oscuras o totalmente quemadas, depende del color que tengas puesta. Con lo cual, los fotómetros de mano hay que evitarlos, ¿vale? Solo sirven para medir ratios de contraste, que esto supongo que los que hacéis fotografía más o menos sabéis lo que es. Sirven para preiluminar. Nosotros, por ejemplo, uno de los problemas de rodajes grandes es que para preiluminar no me voy a llevar la cámara, porque las cámaras que uso yo valen 50-60 mil euros y la que les valen un pastizal, con lo cual muchas veces voy con fotómetro. Lo que hago es coloco el fotómetro 800 ISO y preilumino con los focos más o menos 800 y al día siguiente no expongo con el fotómetro. Ya tengo los ratios hechos y me sirve de guía, ¿vale? Pero simplemente de guía sin cámara. Luego la continuidad, que es de golpe yo rodamos aquí, mido aquí, veo que está 2.8 a 800 ISO. Este no es el diafragma que voy a poner en cámara para nada, pero si vuelvo pasado mañana, vuelvo a encender estas luces y vuelvo a comprobar que eso está a 2.8 en 800 ISO. Con lo cual me sirve como herramienta de continuidad. Yo lo uso mucho, por ejemplo, cuando ruedo en exterior día para el sol. Si entra una nube, para saber si es más densa o no y si puedo rodar o no, lo mido con fotómetro. Ya está. Y ahora sería más lógico usar un luxómetro en general. Y ahora os digo la única excepción. Seconic tiene varios modelos, el 758 lo tiene, luego tiene uno táctil también, que se le pueden cargar curvas de gama, ¿vale? Y esto es una de las novedades, ya tiene como 5 años esto, tampoco es que sea muy nuevo, pero que la gente no tiene muy oído. Hay un señor que se llama Ryan Walters, que es un director de fotografía, que se ha dedicado a hacer curvas de gama de vídeo para estos fotómetros. Entonces tú vas a su página web, que es esta, y lo que haces es decirle, yo tengo una 7S y uso S-Log 3, y te dice, bájate este archivo y cargáselo al fotómetro. Y ahí sí que puedes usar el fotómetro. ¿Vale? O sea, que si estáis acostumbrados a usar en fotómetros, sé que hay 3 fotómetros de Seconic que te lo permiten. O sea, chequead si el vuestro puede, y si no, seguro que aquí en esta casa tenéis, ¿no? Seconic. Ni idea. Pero seguro que sí. Si no, buscadlo, que son los fotómetros que lo permiten. Es que como ya casi nadie usa fotómetro de mano, hay que recuperarlo. Luego, la exposición. El histograma es la herramienta que tenéis más a mano. ¿Vale? Para mí, que vengo de la medición de vídeo constante, el histograma es la peor opción con diferencia. ¿Vale? No. En las cámaras de fotos empiezan a haber otras opciones. Para los que nos dedicamos al vídeo y al cine digital, de llegar el histograma a nuestro mundo fue como una putada, porque tenemos herramientas mucho más potentes que esta, pero bueno, sirve de guía. Sabéis cómo funciona, ¿no? Entiendo que si queda a la izquierda está oscuro, si queda a la derecha está quemado y si está más o menos centrado o más o menos está en su lugar. Es muy importante que para tomar mediciones de cámara las visualizaciones de exposición se hagan sobre la curva que toca. Quiere decir que, por ejemplo, si grabáis en logarítmico, no midáis el logarítmico, porque como tiene una curva rara, el logarítmico se os quedaría todo aquí pegado, se os quedaría todo como muy oscuro. Todas las, al menos las Sony, y creo que las Panasonic también, tiene una cosa que se llama Gamma Assist. No sé si lo habéis visto alguna vez. Cuando rodáis en logarítmico, que yo os enseñaba esta imagen sin contraste, en la cámara hay una opción que se llama Gamma Assist, que cuando la activas se te pone así.
¿vale? ¿Qué hace? Es que aunque la cámara esté grabando totalmente plana, sin contraste, en el visor tú lo estás viendo con contraste. ¿Para qué? Para poder exponer, ¿vale? O sea, no es un logarítmico esta imagen. Antes os decía, te sube el negro, te baja el blanco, te cambia el contraste. Eso es imposible de exponer. Siempre hay que ponerle algo al monitor y en los sistemas de medición para que tú seas capaz de medirlo bien, ¿vale? En las cámaras de gama alta hay una cosa que se llama LUTs, que luego también hablaremos un poquito de ellas, que son herramientas, es un archivo que lo pones en el visor o lo pones en el monitor, que te ayuda a previsualizar esto. Con lo cual la exposición siempre tiene que ser basada en esta precorrección de color, nunca desde ese original. Si usáis la Cine 4 o una curva más lineal, pues no pasa nada, se puede usar perfectamente la exposición con histograma. Lo que empieza a llegar son estas cosas, ¿vale? Estos son los sistemas de medición que estamos usando más habitualmente en vídeo a día de hoy, y que no, este es más reciente, tiene 10 años, bueno, poco menos, pero este es el de toda la vida de vídeo. Esto es un monitor de forma de onda y un vectoscopio, y esta parte de abajo sería un histograma, ¿vale? Esto se ha sacado de DaVinci. Pero esto, por ejemplo, muchas cámaras empiezan a incorporarlo de manera regular. ¿Cómo se lee esto? Bueno, este 0 es el negro, ese 100 de arriba es el blanco, ¿vale? Y la imagen se lee en horizontal. Quiere decir que si yo tengo un plano de este chico aquí, imaginaos que lo tenemos a toda pantalla, esa zona verde ahí correspondería a esta parte de aquí, el chico estaría aquí. O sea, la horizontal corresponde con la imagen de vídeo y la vertical con el nivel de vídeo. Es muy lioso de leer, y creedme que yo cuando doy clases de dirección de fotografía, el cómo se lee un monitor de forma de onda son 2 días enteros de charla. O sea, porque tiene su rollo. Pero si aprendéis a ver esto, a mí me hace mucha risa porque a veces estoy en el rodaje y estoy con un monitor a toda pantalla esto y estoy mirando y me preguntan si estoy viendo Matrix, ¿no? Porque realmente solo ves rayas que se mueven en movimiento. Pero cuando aprendéis a leer esto, estáis viendo como si tuvieseis un fotómetro píxel a píxel, ¿vale? O sea, un histograma que es una montaña de píxeles en esta zona, en esa zona. Aquí tienes una lectura en horizontal de toda la imagen completa, y con un golpe de vista yo ya sé que ahí hay una zona clipeada y que ahí está todo sobreexpuesto, porque está por encima del 20. Entonces, yo os invito a que si buscáis, si tenéis una cámara que os permite monitor de forma de onda, que muchas han empezado a llegar, que busquéis tutoriales de cómo se lee esto, porque si os aprendéis a leer esto, vais a exponer perfecto siempre. Y luego tenemos otra cosa que está llegando, que son los false color. Eso llegó con la Red en su día, pero que ha empezado a llegar ya masivamente a todas las cámaras. Es el efecto depredador, que le llamamos. Aquí tenéis la equivalencia de cada color, ¿vale? El cero sería el blanco, el azul está casi quemado, el azul es casi quemado, todo lo que es gris está en el gris medio, más o menos, o sea que está en zona. El púrpura brillante sería el tono de piel exacto, ¿vale? Esta curva gamma. El verde sería el tono de piel exacto. Y a partir de aquí llegamos hasta el rojo, que es negro, ¿vale? Sé que cuesta leer por primera vez, pero cuando miras esta imagen, sabes que esto está quemado, eso está en el gris medio y la piel está perfecta. Ahora, en las mejillas está un poquito quemado, ¿vale? Con lo cual, tú vas a ver mizarando el diafragma y vas viendo cómo la imagen va cambiando de color. Pero cuando aprendes a leer esto, se vuelve mucho más fácil. Nosotros usamos, si veis algún making of de alguna peli grande, veréis que de vez en cuando en los monitores se ve esto. Y es porque el director de fotografía, siempre tenemos un botón de acceso directo al false color. Porque tú estás mirando por el visor, apretas un momento, ya estás mirándole a la cara del tipo, y si la ves verde y gris, es que está todo en señal. Si la ves roja, verás que está bastante quemado. Pero te permite realmente, cuando te aprendes este código de colores, saber dónde está todo, ¿vale? Y esto está también llegando de manera masiva a todas las cámaras que graban vídeo. Y es mucho mejor que incluso que el histograma, porque el histograma al final te dice, tienes algo quemado, búscalo tú en la imagen. O sea, lo quemado es obvio, lo que estará quemado, pero lo que está en la zona media, ¿dónde cae más o menos? Entonces, estas herramientas te permiten analizar más la imagen. En fotografía no suele ser tan importante porque los rangos dinámicos del RAW son muy elevados. En vídeo, vuelvo a insistir, es muy importante que expongáis bien, ¿vale? Aquí recupero una imagen logarítmica junto con su corrección de color, ¿vale? No tiene mucho más. Sí. De hecho, la conferencia queda colgada, ¿no? Sí. Ah, me habéis dejado con fotómetro. Luego podemos probar
si queréis, lo de las curvas de gamma. Bueno, luego lo miramos. Ópticas de fotografía en vídeo. Esta es la siguiente guerra, que es qué se puede usar a día de hoy para rodar vídeo. Claro, yo, los que venimos del vídeo toda la vida, que venimos del cine, etcétera, el autofocus es algo muy nuevo, ¿eh? O sea, insisto que yo hasta hace un mes que lanzaron esta nueva cámara de Sony, creo que en la vida he usado un autofocus, cero. O sea, todo lo he hecho en foco manual, por el tipo de producción que hago yo. El autofocus en vídeo para cámaras pequeñas siempre funciona bien. Cuando vas a sensor grande, los seguimientos se notan mucho cuando ese foco duda, ¿sabes? Cuando el autofocus duda un poquito, notas que, bueno, sí que es cierto que con los nuevos enfoques a ojo, los nuevos enfoques híbridos de autofocus, en los dos últimos años yo he visto un salto de gigante en eso, ¿vale? Con lo cual hay ópticas que funcionan muy bien. Y no es por barrer por la casa ni porque me haya traído Sony, pero realmente Sony ha pegado un salto de gigante en el tema de autofocus en vídeo, porque realmente se vuelve muy complicado. Al margen de eso, yo soy muy obsesivo de usar ópticas vintage. No sé si alguien me sigue en redes, pero yo tengo una óptica que compré en su día a los de Camera Rescue, que es una Minolta ML. Bueno, aquí arriba tenéis mogollón de cosas antiguas, que a mí me fascinan las ópticas antiguas. Me fascina el nivel que me he rodado un largometraje con una cámara de 50.000 euros con una óptica que me costó 5. Y es una película que veréis en cines en primavera, espero. Y ha sido un drama para el foquista adaptarla a poder hacer el foco, etcétera, por una óptica pequeña, no sé qué. Pero sí que es cierto que el hecho de poder recuperar ópticas antiguas en vídeo está mucho más de moda que en fotografía. En fotografía se usan mucho ópticas de altísima calidad, a decir, yo también uso ópticas de 100.000 euros de vez en cuando, kits de estos que son muy, muy caros. Pero sí que es cierto que para según qué, antes os decía, la difusión, poner difusores en cámara a lo loco, a lo mejor se puede sustituir por usar ópticas vintage, ¿vale? Y la ventaja de que, por ejemplo, la montura de Sony, que a cualquier cosa le puede, o sea, a cualquier óptica se puede montar en esta cámara. Yo soy el tarado que en casa tiene más de 30 adaptadores para la 7S, porque he empezado a meterle ópticas montura C, montura F, bueno, F no, pero es fácil, FD, he empezado a buscar cosas más antiguas. Mis dos ópticas favoritas, ya os digo, es una Minolta ML de hace 30 años y tengo una COWA 1.1 de una cámara de seguridad de rosca. Y con esa hice una campaña de Danone hace un par de años. Y se ve espectacular, ¿eh? O sea, la sensación... Ahora, se ve espectacular en mi mente de persona pensando en cinematografía. Si la medimos, yo creo que no llega a 300 líneas. O sea, de hecho, no puedes colocar nada en las esquinas de plano. Está total y absolutamente fuera de foco. Solo hay foco en el centro de plano, nada más. Entonces, sí que es cierto que de las ópticas de fotografía se puede experimentar en buscar cosas antiguas. Yo, por ejemplo, también tengo una de fuelle, he empezado a hacer pruebas de buscar cosas muy antiguas. Incluso pinhole, he hecho algún rodaje. El pinhole, el problema que tiene es que necesita muchísima sensibilidad. Una 7S tiene sobras. O sea, también he hecho fotografía con eso. Y a partir de ahí, si no usáis ópticas, si usáis ópticas manuales, usar las herramientas de asistencia de foco que os da la cámara, ¿vale? Yo uso dos de manera regular. Una es esta especie de cebra, que es esto rojo, que te dice lo que está a foco. Y luego yo me he puesto en acceso directo en este botón el ampliar la imagen, ¿vale? Con lo cual, muchas veces me pongo con un 50, 1.4 a esta distancia y antes de rodar busco foco primero con esto y cuando creo que lo tengo, con el botón del medio, le doy dos veces, amplío, compruebo y vuelvo hacia atrás, ¿vale? Y con eso ya sé que está a foco. Como se me mueve el personaje, ya es otra guerra. Pero bueno, también si voy a ese rollo, si se va de foco, pues ya lo buscaremos un poco, etcétera, etcétera. Es muy complicado, ¿eh? Los full frames y también tienen su rollo, pero si entráis en esta estética, veréis que también tiene su punto. Otra cosa es que queráis un vídeo social, por ejemplo, estáis haciendo una boda, estáis haciendo un vídeo corporativo, intenté, todo tiene que estar a foco, pues ahí sí que experimentar con los autofocus que actualmente funcionan razonablemente bien. Equipos de iluminación. Estoy yendo piñón. Esto, creedme que cuando lo explico en clase, ahora ya no hay tantas, pero son tres semanas de clase en dos horas, ¿eh? Como muy a saco. Los cuatro equipos de iluminación que usamos actualmente son estos tipos de luces, ¿vale?
es lo más habitual que se encuentra ahora en el mercado para rodar vídeo. También se puede hacer fotografía con este, evidentemente. Lo digo porque he introducido lo de la luz, porque reflexionando cosas que os podrían interesar, sé que si sois fotógrafos, muy pocos trabajaréis con luz continua, o algunos, pero no, no es muy habitual. Y por ejemplo, yo, que llevo muchos años, iba a decir más de 20, trabajando en imagen, soy totalmente un inculto sobre flashes. No sé nada, no sé usarlos, no sé, ni el del móvil, y uso luz continua para todo. Y cuando hago sesiones de fotos, uso luz continua también. Entonces, los cuatro tipos de luz que existen actualmente son LED, HMI, fluorescentes y tungsteno. El LED se lo está comiendo todo, ¿vale? Yo soy el defensor del tungsteno. El tungsteno sería el típico foco de cuarzo de toda la vida, por decirlo de manera. Es mi luz favorita para iluminar gente. O sea, creo que a día de hoy, y yo trabajo con LEDs de gama muy alta, trabajo con sky panels, con DMGs, o sea, paneles que valen 4 y 5 mil euros cada foco, y sigo usando tungstenos a día de hoy, que es una luz barata, que al final no es mi cara. ¿Por qué? Porque aunque los LEDs en general han mejorado muchísimo, cuando los lanzas sobre una piel humana y lo grabas, no acaban de... O sea, para mi gusto, hay que filtrarlos con filtros físicos para conseguir que las texturas de piel salgan correctamente, ¿vale? Las otras tipos de luz, los fluorescentes, tienen sus problemas, que tienen a veces derivados un poquito a verde, o depende de lo que uséis. Yo he puesto la gama más alta que usamos, con los Kinoflows, que es una luz que usamos mucho de rodaje. Está bien, es una luz muy suave. Y los HMIs, el problema que tiene es que es una luz muy cara y consume muchísimo. Es luz día y... Claro, yo, todo este material suele ser de alquiler, no suele ser de compra. Pesan mucho, tienen que llevar un adaptador. Bueno, es un cristo usar luz HMI. En producciones muy grandes es el foco que a día de hoy te da más potencia. Quieres iluminar un edificio con dos luces, lo levantas, ¿eh? Lo levantas 3 y 4 stops, ¿eh? Que realmente, cuando veis focazos de estos grandes de rodaje, estamos usando HMIs. Y los LEDs, a partir de ahí, el problema de los LEDs para mí es que van desde productos de 40 euros a 6.000. Entonces, hay todo el intermedio. Entonces, hay mucho LED que sirve para muchas cosas. Para mí, por ejemplo, cuando uso LEDs baratos, lo fundamental es que todos sean iguales, ¿vale? O sea, no me importa rodar con 5 LEDs de bajo coste, pero entonces no los mezclo con otros. ¿Por qué? Porque puedo ajustar el balance de blancos a esos LEDs concretos, ¿vale? Y luego, si tengo dominantes, no tengo una dominante verde en mi cara, magenta en la tuya y amarilla en el fondo, sino que es uniforme. Entonces los problemas los puedo lidiar como algo uniforme. Entonces cuando tú mezclas fuentes de luz de bajo coste entre ellas, y si son diferentes fabricantes y diferentes compras, que a veces, mira, hemos comprado esto aquí, esto allá, de golpe te encuentras que iluminas a una persona, que le pones una luz principal y un poco de contra, y empiezas a ver cosas raras en las pieles, ¿vale? Entonces hay que ir con mucho cuidado con este material. El problema que tenemos con los LEDs, además, es que uno de los índices que se usan para medirlos, que es el CRI, veréis que muchas veces en todas las marcas de LED te dicen CRI de más del 95% o más del 90%, y de golpe lo usas y piensas, uff, pues no luce como uno de eso, de 4.000 pavos. Y es que el CRI tampoco es una unidad de medida estándar para los LEDs. De hecho, no hay ninguna a día de hoy. Hay otra que se llama TLCS, que es un poco más completa, pero también es problemática. Con lo cual, ¿cómo puedes saber si un LED es bueno o no? Pues no lo podemos saber. Solo podemos saber probándolo. Entonces nosotros tenemos una serie de LEDs que usamos de manera regular, que son de gama alta, que sabemos cómo reaccionan y que yo los uso para algunas cosas y para otras pues no. Entonces yo sigo iluminando de manera bastante tradicional, ¿eh? O sea, sigo usando focos que calientan, que consumen, que bueno, medio ambiente ya me pudre en el infierno, supongo, algún día. Pero no está de más que a día de hoy pensar que se siguen pudiendo usar fuentes tradicionales. Defectos de cámara. He puesto solo uno, pero tenemos mogollón. O sea, a día de hoy, en los dos defectos de cámara que para mí destacan cuando usamos cámaras de fotos rodando en vídeo son el aliasing y el rolling shutter. ¿Vale? Rolling shutter. Rolling shutter es cuando... Hablamos primero uno y luego el otro. El aliasing es cuando nos encontramos que hay una información muy finita y de golpe nos pasa esto. ¿Vale? Esto es muy habitual en todas las cámaras de vídeo del mundo. En general, no solo de gama baja, sino también de gama alta. O sea, hay un punto que
entran en frecuencia pues estos ladrillos con los píxeles del sensor. ¿Cómo se puede solucionar? Pues de una manera muy simple, que os lo he dicho antes sin daros el detalle, con los difusores. O sea, ¿qué problema hay con los aliasing? Que el sensor no es capaz de reproducir tanta frecuencia alta. La mejor manera es matársela. ¿Cómo? Un difusor. De hecho, hay una manera muy, muy hardcore de quitarle el aliasing a un plano, que es desenfocarlo. Y esto lo he hecho, ¿eh? O sea, sabéis que todo el enfoque al final, la precisión no tiene por qué ser absoluta. Hay un punto de, está un poco rascado, que es aceptable, ¿no? Entonces, ese punto de rascado que es aceptable pero no está del todo a foco, te puede matar un aliasing. O sea, pero os digo que la mejor manera sería cambiar de focal o cambiar la distancia o hacer o acercarte o intentar que eso no esté en plano. Y si no, quitar la resolución a la cámara con difusores. Un soft FX seguro que es aliasing. Igual no te lo quita al 100%, pero te lo deja mucho más lavado, ¿vale? O sea, mucho más suavizado, lo cual es una opción. La otra es que si es cierto que esto lo notamos mucho con cámaras que hacen apaños raros. O sea, con las 5Ds en su día era un dramón el aliasing, porque hacía una cuestión con los saltos de línea del sensor, no sé qué, que lo que hacía era que realmente nos faltaba, enseguida entrábamos en frecuencias altas y se iba al carajo. Pero nos pasa con muchas más otras cámaras. Esto también pasa a veces cuando cropeamos sensor, cuando hacemos apaños extraños. Pero sí que es cierto que en los últimos años las cámaras que han ido saliendo cada vez tienen menos problemas de aliasing. El rolling shutter es otra guerra. El rolling shutter es cuando nos da una panorámica y de golpe esa columna, en lugar de ser vertical, está en diagonal, ¿vale? Contra eso no podemos luchar en general. O sea, quiere decir que la única manera de luchar es no te muevas tanto, ¿vale? Rolling shutter, pensad de que no es un problema inherente solo de estas cámaras, sino que nos llega hasta las cámaras de 50.000 euros, ¿eh? O sea, que rolling shutter tiene en la penúltima peli de James Bond. O sea, que se puede encontrar masivamente en muchísimas, muchísimas cámaras, en diferentes medidas, evidentemente, y en gama alta de cine, pues no es tan evidente, pero sí cuando lo medimos, pues bueno, aparece. En algunas cámaras el rolling shutter se puede minimizar en lugar de usándolas en full frame, bajándolas a super 35, ¿vale? O cropeando el sensor, con lo cual el rolling shutter es menor. Pero eso también depende mucho de la cámara, y al igual que el aliasing lo podemos luchar con filtros, el rolling shutter a día de hoy no lo podemos luchar. La única manera de lucharlo aparentemente es si existen plugins para After Effects, que es un software de postproducción, que te permiten compensar un poquito este defecto, ¿vale? Hay más defectos, ¿eh? Pero nos he saltado. La corrección de color. Otra de las cosas que creo que os está llegando... ¿Cuántos de vosotros hacéis corrección de color de manera regular? Poquitos todavía, ¿eh? ¿Cuántos de vosotros usáis Lightroom? Creo que mucho más masivo. Bueno, esto es un Resolve, creo que no es la última versión, que cogí una captura de hace unas cuantas presentaciones. Si usáis Lightroom, yo creo que Lightroom o Photoshop o Capture One, o lo que uséis, para hacer la corrección de vuestras fotografías... Entiendo que saltar de un Lightroom a un Adobe Premiere es una putada, porque es otro mundo, pero saltar del Lightroom a un Resolve debería seros fácil, al menos en la parte de color, porque los conceptos son los mismos. No salimos a menudo, si estamos trabajando con cámaras de fotografía, del RAW, salimos de archivos de vídeo, con lo cual tenéis que pensar que salís casi de un JPG, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Pero si vosotros tenéis la imagen lavada, etc., creo que debería ser bastante más fácil. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué tenéis aquí? Sombras, tonos medios y luces altas. Y una rueda de color. No es tan raro respecto a lo que vosotros usáis. Luego tenéis las curvas. La gracia que tiene Resolve o cualquier corrector de color, digo Resolve porque es gratis, lo podéis bajar y trastear. Además que hay 10 millones de tutoriales por ahí. Es que la gracia que tiene Resolve, y que probablemente os complica la vida, es que para llegar a una corrección de color, Lightroom tiene no muchas herramientas. No tiene muchas herramientas duplicadas, ¿vale? En cambio, Resolve las tiene multiplicadas por... ¿Quieres llegar a lo mismo por curvas que por ruedas? Puedes. ¿Quieres llegar a lo mismo con los sliders de no sé qué? Puedes. O sea, que realmente para llegar al mismo resultado hay como 20 caminos diferentes, ¿vale? ¿Es diferente de DaVinci? Esto es DaVinci. Este es un DaVinci antiguo, ¿eh?
porque aquí faltan como pestañas. Pillé una captura que antigua. Pero el DaVinci al final no deja de ser un software, ahora no es complicado, si quieres hablamos un poco más sobre él, ¿eh? Pero el formato básico que tienes, que tienes un visor, tienes unas ruedas de color y luego tienes los nodos, ¿vale? ¿Qué son los nodos? Que es ahí donde se complican. Puedes usarlo o de saque puedes no usarlo. O sea, lo ideal es usar nodos. Los nodos es que tú puedes hacer secundarios, puedes hacer una serie de cosas que, por ejemplo, yo pongo un primer nodo y le digo, bueno, las sombras, o sea, hago primero una corrección global. Pongo las sombras un poco más oscuras, los blancos más brillantes, los tonos, hago un pequeño ajuste como se veía en Lightroom. Entonces, el segundo ajuste que sería de, bueno, ahora que tengo una nueva imagen que me gusta, quiero que los tonos de piel sean más naranjas. Entonces, cojo un selector, como cogería en Photoshop, picaría en el tono de piel, iría a buscar todo el tono de piel con los sliders, como haríamos con una selección en Photoshop. ¿Ves? Que aquí hay como una selección hecha, como con una máscara, con un alfa. Entonces, generé un nodo solo para ese tono de piel. Entonces, toda la corrección que aplique con todo esto, solo, cuando estoy aquí, solo será sobre el tono de piel. Generaría un nuevo nodo para, yo qué sé, para lo mejor el verde. Genero un nuevo nodo solo para eso. Luego genero un nuevo nodo para una textura de color. ¿Sabes? O sea que los nodos al final son como capas de Photoshop, por alguna manera, con la gracia de que las capas de Photoshop van como de abajo arriba. Tampoco soy fotógrafo, ¿eh? No me lo tengáis muy en cuenta, porque sé que hay puntos de enlace de capas un poco más complejos. Pero los nodos serían como capas de Photoshop como evolucionadas, porque la interacción entre ellas pueden ser jerárquicas o no. O pueden ser por transferencia, lo típico de luma, color, etcétera, o soft light, highlight, etcétera. Con lo cual, yo sé que a priori parece como muy chino, pero no deja de ser un corrector de color. Con lo cual, debería ser el software que vosotros como fotógrafos os fuera más familiar, sobre todo porque os van a hablar de sombras, tonos medios, luces altas y color. ¿Vale? Y a partir de ahí, todo lo que entre y con sus máscaras, pues... Las únicas cosas que os van a complicar la vida, a lo mejor, una vez sepáis dónde está todo, es que hay movimiento. Y de golpe tú has hecho una selección con una máscara redonda y quieres que siga el personaje. ¿Vale? Eso se puede hacer, pero no es ni complicado, simplemente saber dónde están las cosas y tal. Deciros también de que el DaVinci acaba de agregar pestañas extras y se puede editar directamente desde DaVinci. Yo las últimas piezas que... cortitas que hemos hecho, me las he hecho enteras en DaVinci. ¿Por qué? Porque tiene un mezclador de sonido que está bien, porque tiene un editor simple que está bien, y para cosas muy simples que no necesitan una edición, una postproducción compleja, me va bien. ¿Por qué? Porque entro todo el material, ingesto todo el material en el DaVinci, lo monto en el DaVinci y hago el color en el DaVinci. Y luego tengo la pestaña de Deliver, que ahora hablaremos de ello, que es como entrego ese material, ¿vale? Que es como hago el render final. Con lo cual me quedo todo en un mismo software. No hago el montaje en Premiere y luego me voy a DaVinci, pero sí que es cierto que tiene algunas limitaciones de montaje a día de hoy. Ya lo solucionarán, ¿eh? Porque y encima es gratuito, con lo cual podéis trabajar hasta 4K en él. Insisto que tiene menos complicación de lo que parece. Yo, por ejemplo, di el salto a DaVinci de manera muy fácil porque venía de conocimientos de Lightroom, ¿vale? Y lo único que tenéis que buscar es dónde están las cosas. Ciertamente, igual hay un taller a hacer por parte de alguien que controle mucho Lightroom y mucho Resolve, que sea cómo migrar de uno a otro, ¿sabes? Y que alguien que domine mucho los dos softwares te diga, oye, mira, esto que usáis en Lightroom lo tenéis aquí, esto que usáis aquí está aquí, ¿sabes? Debes buscar como un tutorial o algo donde se haga el enlace, porque realmente son primos hermanos, son corrección de color pura y dura, ¿vale? Mucho más. Entregas de material. Este es el siguiente paso, que es de hemos rodado, hemos montado, hemos hecho color, ¿cómo lo entregamos? ¿Vale? ¿Qué material se le entrega a las plataformas? Cuando digo plataformas no es Netflix, también, sino a YouTube, a Instagram, antes he hablado de los códecs, ¿vale? De cámara. Los códecs de finalizado deberían ser diferentes de los de cámara. Entonces, si vosotros entregáis una cadena de televisión, por ejemplo, las cadenas de televisión no tienen estandarizado. Cuando entregas, haces un vídeo y lo entregas para TV3, te pide, despliegas aquí la casilla de codec y le tienes que entregar, en su caso, un QuickTime en modo Panasonic, P2, DVC Pro HD, etc. Yo entiendo que vosotros masivamente iréis a redes, ¿vale? Y para ir a redes, el codec estándar suele ser el H.264, ¿vale?
el H264 va a destruir vuestro trabajo, hagáis lo que hagáis. O sea, y me voy a poner en lo más trágico posible, ¿eh? Porque aunque hagáis H265, da igual, se va a cargar eso que hacéis vosotros, sea lo que sea. Os invito a que hagáis una prueba, si queréis testear hasta dónde llegan los códecs, coged un foco, una pared blanca. Mira, eso nos iría perfecto. Ese foco apuntando a esa pared, ponéis una persona delante, que se le vea bien, y grabáis ese plano. Lo comprimís a H264 y lo subís en oculto de YouTube. Y lloráis un rato. Porque veréis uno de los mayores defectos del H264, que es el banding. El banding es que, fijaos que allí tenemos una cantidad de degradados, por los que no estáis viendo, es un foco apuntando a un blanco degradado. Pues cuando vemos un degradado de blanco o de azul, de un cielo azul, lo que sea, llega un momento que el sistema no es capaz de pasar de un blanco a otro y hay un millón de colores, un millón de gradaciones, y de golpe hace una raya vertical, ¿vale? Y el banding es cuando de golpe te encuentras rayas verticales en degradados. Esto se nota mucho, yo os digo, ¿eh? Coged un fondo blanco, ponéis un foco que haga como un circulito y una persona adelante, y subirlo a YouTube y os vais a deprimir, porque realmente no se puede luchar contra eso, de ninguna manera. Hemos hecho pruebas de coger archivos de 40 y 50 gigas que están perfectos en mi ordenador, y cuando lo subes, ¿qué pasa? YouTube lo convierte, y lo convierte a sus codecs. No, ahora ya no lo convierte a H.264, por suerte, esto lo hacía antes, pero el que sigue usando sigue siendo muy defectuoso. Con lo cual, yo os diría que la mejor entrega que podéis hacer a día de hoy a YouTube es subir un ProRes, pero si la cosa dura más de 5 minutos, espero que tengáis una buena conexión, ¿eh? Porque el ProRes pesa bastante. Hay un videoclip que tengo subido de Gisela, la cantante, que se llama Sugarwood. Ese videoclip, el archivo que está subido pesa sobre los 50 gigas, más o menos. Es un videoclip de 3 minutos. Subimos, ¿sabes eso de que haces el render y piensas, a tomar por culo, lo subo entero, tal cual, toda la noche subiendo lo que haga falta? Lo subimos entero, sigue teniendo banding. O sea, y eso que yo tengo el original en casa, a 4K, y se ve que te mueres. No podemos luchar contra eso. O sea, entonces, a partir de ahí, los códecs de delivery, de entrega, es importante que sean los mejores posibles, principalmente para archivo, para que vosotros guardéis un archivo de calidad. Entonces, si trabajáis en Mac, guardaos un ProRes. Si venís de una cámara de fotos, probablemente con un ProRes 422 tenéis suficiente. Si venís de algo más calidad o queréis guardarlo bien, guardad un ProRes 444. Si no tenéis Mac y tenéis PC y no podéis guardar en ProRes, guardad en Avid DN por HR, ¿vale? Que es el codec actual que se puede usar directamente en Premiere. La mayoría de software de postproducción lo tienen, Avid también lo tiene, evidentemente, ¿vale? Cuanto más, o sea, lo ideal sería que el codec de finalizado esté como mínimo a la altura del de grabación, ¿vale? Si puede ser más, más, porque seguramente en corrección de color habréis hecho más cosas y habrán grafismos, etcétera. Con lo cual, intentad hacer ese codec para guardarlo y luego hacer un H.264 para YouTube, ¿vale? Es importante que si hacéis un H.264, estaría bien que lo hicieseis lo que se llama doble pasada, ¿vale? Os da una opción aquí abajo que es two-way pass, creo que se llama en inglés, doble pasada en español, que lo que hace es primero analiza la imagen, luego vuelve atrás y la renderiza, con lo cual la calidad es más alta, tarda el doble, pero bueno, si no tenéis prisa en un render, dejadlo haciendo y ya llegaréis a ello, ¿vale? Otra cosa importante, si tenéis imágenes, antes hemos hablado al principio de todo de los formatos panorámicos. Imaginad que nosotros vamos a hacer un render y es una imagen 2:1, ¿vale? No la renderizéis con franjas negras, o sea, no renderizéis un 16:9 con franjas negras, renderizáis lo que se llama imagen activa, que es que si es 2:1, renderizad solo 2:1. ¿Por qué? Porque cuando lo subís a YouTube, si lo habéis subido con franjas y si lo veis en el ordenador, bueno, pues lo borrador 16:9 de la pantalla, la veis con franjas, pues ni tan mal. Pero el problema es que cuando lo veáis en el teléfono móvil o en cualquier dispositivo 2:1, vais a tener franjas negras arriba y abajo y a los lados. Porque va a entender que ese vídeo es 16:9, aunque vosotros lo habéis puesto franjas, y no os lo va a enseñar a toda pantalla. Con lo cual, intentad que nunca tenga franjas negras los vídeos que subáis. Si lo veis en escritorio, no pasa nada. Pero si lo subís nativo con la imagen en activo, veréis que YouTube os hace las adaptaciones según donde lo esté viendo el usuario. Si la resolución del monitor que tienen es 2:1, directamente lo pones en franja. Si es 16:9, automáticamente YouTube os pondrá las franjas, ¿vale? Con lo cual, intentar no poner franjas nunca. Y ya voy acabando, porque quería dejaros a unos 5 o 10 minutos de preguntas.
el futuro HDR, porque esto nos llega con mucha fuerza y esto Netflix, HBO, etcétera, han empezado a presionarnos, bueno, a presionarnos tanto con que a día de hoy, si hacemos algo en Netflix, por narices va a ser HDR. El HDR de vídeo no es el HDR de fotografía. El HDR de fotografía, lo que decíamos, hacíamos dos fotos, las sumábamos, hacíamos como un tone mapping y de golpe teníamos esos efectos como que parecían una pintura, ¿vale? El HDR de vídeo es otra cosa diferente. El HDR de vídeo es el concepto es, vosotros imaginaos, tenéis una fotografía en RAW y esa fotografía tiene 15 stops de rango dinámico, ¿vale? Tenemos un tipo dentro de una habitación con una ventana brillante detrás. Nosotros cuando vemos la imagen en el monitor, sin pasar por Photoshop y procesada muy básica, tenemos o información en la cara del tipo o en la calle. Por una de las dos cosas nos queda oscura, ¿no? Pero tocando el Lightroom podemos recuperarlo de la calle, quiere decir que entra, ¿sí, no? Eso quiere decir que esos 15 stops están desde la oscuridad hasta la zona brillante. Ahora bien, ¿qué problema hay en eso? Es que no tenemos monitores, ahora sí, que nos permiten enseñar esos 15 stops, ¿vale? Los monitores a día de hoy, lo que es la imagen que estamos viendo aquí, por ejemplo, es una imagen de 7-8 stops, no más. Ahora bien, desde que empezaron a lanzar monitores HDR, y ya los hay informáticos y masivamente de televisiones, esta no sé si lo es, pero podría serlo, es HDR ya, ¿no? El HDR, ¿qué nos permite? Ver mucha más información, ver mucha más zona oscura y mucha más zona brillante. ¿Qué podemos hacer? Pues en lugar de estar viendo los 8 stops, ver a lo mejor 10 o 12 stops ya en la pantalla. ¿Ventajas visuales de eso? Pues que realmente tenemos una riqueza de contraste mucho más elevada y nos permite hacer cosas que hasta ahora no podíamos, como eso, tener un tipo en oscuridad con una ventana brillante y que veamos al tipo claramente y la ventana también y no nos parezca extraño. Para mí es importante que entendáis que el HDR de vídeo, entendido como tal, no es el HDR de fotografía saturada y contrastada que teníamos todos en mente, sino que es una cosa total y absolutamente nueva, nueva de hace 2 años, ¿eh? O sea, que ha empezado a llegar de manera masiva. Y si queréis ver cosas en HDR, necesitáis una pantalla HDR, que el sistema que estéis usando para reproducir lo soporte, quiere decir que si estáis con un ordenador, que la tarjeta gráfica lo soporte, y que la fuente sea HDR. Netflix, por ejemplo. Los originals de Netflix masivamente son HDRs, ¿vale? Por eso también Netflix pide que nosotros produzcamos en HDR 4K, porque hay una tarifa premium de HDR 4K en la máscara de Netflix. Es por eso, una de las razones. Entonces, si vosotros conectáis vuestro ordenador a la tele y ponéis Netflix en 4K, a lo mejor no estáis viendo HDR. Si lo estáis viendo con la aplicación nativa de la tele, seguramente sí. A nivel práctico para vuestro futuro, ¿cómo se rueda un HDR? El HDR necesitáis una cámara que dé soporte a HDR. Y para que dé soporte a HDR necesitáis sistemas como el S-Log3. Antes os decía, ¿qué hace el S-Log3? Bajar el contraste para meter en la señal de vídeo toda la información que se pueda, ¿vale? Desde una imagen contrastada no vais a llegar a hacer un HDR en condiciones, con lo cual los equipos necesitáis que sean compatibles, pero más que nada que tengan las capacidades. Hay cámaras antiguas de vídeo que tienen capacidades HDR y nunca se han vendido como tal, porque hasta ahora no hemos tenido la necesidad de ello, ¿vale? Pero sí que es importante que si vais a hacer HDR vais a necesitar una cámara que tenga un rango dinámico de más de 10 stops tranquilamente y que la postproducción sea como tal. La postproducción del HDR es muy compleja, es muy difícil, es muy cara y necesitáis monitores muy caros para postproducirla. Pero va a llegar en 2-3 años estamos haciendo HDR de manera regular. YouTube a día de hoy ya permite HDR también, ¿eh? O sea que es algo que vamos a ver de manera muy rápida. Además, nos está pasando una cosa que no sé si habéis notado, que hace 20 años, porque creo que todos tenéis una edad, ¿verdad? Pensábamos en calidad de imagen y pensábamos en televisión. Yo ponía televisión española para ver una película que se veía mejor que lo que yo podía tener en casa en un VHS o incluso en un DVD. A día de hoy, mis grabaciones de teléfono móvil se ven mejor que Telecinco y Televisión Española, tranquilamente. Y si lo grabo ya con una cámara de estas, se ve mejor en general. Porque sus sistemas de compresión son malos y porque están limitados a la TDT y en cambio nosotros no estamos atados a eso. Entonces, hemos superado una barrera, que es que los sistemas de consumo han pasado por delante, los sistemas de reproducción y de producción, por delante del profesional. Y a día de hoy nos hemos encontrado, bueno, esto se ve estos días, ves cargas policiales pues aquí en el centro de Barcelona, las ves por televisión, se ven de puta pena y de golpe ves algo que han colgado en YouTube a uno de los manifestantes o quien sea y se ve mucho mejor que lo que se veía por televisión. Entonces, ese adelantado del doméstico hace que el HDR
también tenga la lupa puesta sobre los usuarios de consumo, ¿vale? Los teléfonos empiezan a poder soportar HDR. De hecho, mi teléfono, yo llevo un Huawei, ya lleva capacidades de Dolby Vision. O sea que vamos viendo cómo va llegando. No voy a entrar en detalle en el HDR, si alguien tiene dudas al respecto podemos hablar de ello. Hay tres estándares y a día de hoy aún no se ha estandarizado, con lo cual, si os interesa el tema, empezad a indagar ahora porque es muy buen momento, porque nadie se ha puesto en ello todavía. Y con esto, en principio, yo acabo la charla y quedan 6 minutos para preguntas, si es que no os he aburrido, no os he masacrado la información. No muerdo. Ahí al fondo. Un chico y luego una chica aquí adelante. Hola, Paul. Buenas. Buenos días. Cuando hablabas de exportación, ¿hay muchísima diferencia cuando exportarse en el 444 que en el Apple ProRes, el 22, ese que has dicho? 422, sí. Estás dejando la mitad de información de color por el camino. De color, de color. Te refieres al color. Exacto. Entonces, hay mucha diferencia visual, no mucha, pero sí que es cierto que si has hecho una corrección de color muy extrema y tu vídeo tiene muchos degradados, por ejemplo, hazla en 444. Si es un vídeo que el color no es algo muy, muy, muy importante. O sea, un 422 es infinitamente mejor que un H.264, ¿eh? O sea, hombre, ya, eso lo está claro. Sin lugar a dudas. Pero que del 422 al 444, yo creo que si hay mucha información de color que tú quieres conservar, hay mucho cielo azul, hay muchos degradados, intenta guardarlo en 444. También te digo que si tienes disco duro y tiempo, lo hagas siempre en 444. Y luego, cuando subes ese archivo en 444 a Vimeo, por ejemplo, te va a guardar toda la información, se va a ver correctamente. Sí. Y ellos lo van a convertir a una mierda. Ah, sí. Con lo cual... Yo he hecho un vídeo ahora en HDR y lo he subido a Vimeo y en mi ordenador se ve de puta madre y en Vimeo se ve... De puta pena. Sí. va a mejorar mucho esto con los años, ¿eh? O sea, Netflix nos está demostrando que se puede... También porque pagan, ¿sabes? Que tienen un servicio de streaming. Yo creo que el futuro del streaming va más a YouTube que a Vimeo, en calidad. ¿Por qué? Porque hay anunciantes. O sea, Vimeo lo pagan los que lo subimos. YouTube lo paga todo el mundo. Con lo cual, solo por pasta, es probable que el futuro esté de calidad de imagen esté ahí. Otra cosa, lo de los anuncios, que este es... Pero para mí Vimeo está fuera de lugar. Hola. Hola. Sí. Primero de todo, gracias por el taller, ha sido magnífico. Y bueno, en realidad mi marido te está viendo por streaming y me ha mandado unas preguntas. Ah, muy bien. Recuerdos a tu marido. Y te quería preguntar el tema de sincronización de audio y video, que creo que no lo hemos visto. No lo hemos tocado, no. Entonces, él habla, bueno, me pone que para cuestiones de bits, ¿cómo habría que sincronizarlo? A ver, la grabación de sonido en vídeo con cámaras pequeñas es un drama. Un drama de todas. Sí que es cierto que, por ejemplo, Sony, yo cuando hemos usado, bueno, cuando yo uso equipos de estos, tengo dos opciones. Yo llevo o el Zoom H4 o unos grabadores estos portátiles y demás, y yo desde hace un tiempo he empezado a usar microfonía inalámbrica. Entonces entras directo, entonces los ajustes son complicados. Sí que es cierto que Sony tiene un adaptador que lo colocas encima, lleva unos boometers, entradas de Canon. Lo ideal, yo creo que en un futuro, es que las cámaras aporten más conectividad inalámbrica. ¿Vale? Es en un futuro. A día de hoy no tiene mucha solución. A la hora de procesarlo, para mí lo ideal es que el sonido quede grabado en cámara. Grabar externamente, que es algo que hacemos, a la hora de sincronizar hay softwares que te lo hacen. De hecho, Premiere tiene una opción y Final Cut, seleccionas la pista de audio. Así que... Yo una de las cosas, y por aquí tengo un compañero youtuber con el que trabajamos mucho, Cajal, que hemos hecho sagradas y hemos conseguido introducir de una manera sagrada, rutinaria, es hacer claquetas de toda la vida. O sea, tenemos una claqueta pequeñita y rodemos lo que rodemos, usamos claquetas de verdad. Porque esta estupidez del clac te salva horas y horas y horas de postproducción. Pero es que créeme que hacemos mucho rodaje con youtubers y que a lo mejor podría parecer que hacemos rodajes casuales y no sé qué, lo de las claquetas es sagrado. Porque realmente está inventado. Tú cargas en la forma de onda en uno y en otro y ves el clac perfecto en el sitio. Con lo cual puedes hacer una palmada, pero una claqueta vale nada. O sea, aquí las deben tener también súper baratas. Y en cuanto a la exportación de sonido, depende de cómo quieres hacer el máster y depende de si alguien te ha hecho una mezcla. Si alguien te ha hecho una mezcla o no.
los estándares que hay, sinceramente yo soy un poco más sordo en eso. Sé que se exporta, son 44, 100 y 48, no me acuerdo las opciones exactas. Yo uso un setting que tengo hecho por parte de un compañero de sonido y si quieres lo mío te lo mando, pero no tiene mucho secreto tampoco exportación. Vale, y disculpa otra pregunta. Me dice sobre los gimbals y accesorios recomendables para el movimiento de cámara. Vale, gimbals. Ahí, quien me haya leído habitualmente sabe que yo tengo un conflicto con eso, no me gustan, ¿no? Yo soy un operador, ya tengo una edad, yo empecé en el cine con cámaras de cine y soy de los que piensan cámara en mano y cuando necesito una estabilización yo en general usamos Steadicams con operadores especializados. Los gimbals están bien, ¿eh? O sea, yo reconozco que para mí el problema de los gimbals es el tiempo de montaje, ¿vale? O sea, el tiempo entre que hay mis rodajes son a toda leche, todos. Porque además si no me aburro y me enfado. Con lo cual, los 20 minutos de montar un gimbal bien montado, para mí son un problema. Sí que es cierto que hay gimbals de mano, que haces clac y ruedas. El problema es que, para mí, para que un gimbal esté bien, primero me tiene que justificar el movimiento narrativamente, que bueno, esto es fácil de discernir. Pero luego, lo que le pido a un gimbal es sobre todo, que no parezca electrónico. Porque yo veo movimientos así y me agobio, ¿sabes? De esa sensación de que la cámara va flotando pero caminando, es de o flota o camina, pero el punto intermedio a mí me molesta. Y no es una cuestión de que los gimbals vayan mal, no, yo creo que todos van en general bastante bien, ¿eh? Evidentemente hay niveles, ¿eh? No es lo mismo un Ronin que uno de 100 euros que no hay, pero ¿entendéis? Pero sí que es cierto que es más el uso que le das y cómo le das, ¿vale? Entonces, yo hace poco hemos hecho un rodaje con un gimbal que no me ha gustado nada porque usábamos un Easy Rig. Un Easy Rig es una faja que te pones con un palo, con una especie de ducha que te va como llevas flotando el running o lo que sea. A mí me gustan mucho, por ejemplo, en coches, en motos, en atarlos a lo que quieras, a una silla de ruedas, porque ahí sí que me da una estabilidad que los pasos a lo mejor no me dan, a menos que lo vaya de puntillas o lo que sea. Entonces, opciones de gimbals. Creo que son matemáticas, quiero decir que necesitas una cámara de 8 kilos, vas a necesitar un gimbal que soporte 8 kilos, y eso no te lo va a soportar, pues el Zhiyun se llaman, los pequeñitos, de mano, si no vas a necesitar uno doble, etcétera. Con lo cual, ahí sí que hay una parte matemática de cuánto pesa, qué equipo puedes usar. ¿Una duda más? Tenéis hambre, ¿eh? Pues si no hay más dudas, no sé si hay alguna duda online, me ha hecho preguntas. Pues nada, ha sido un placer.